con pintas de payaso para que me hagan caso y se escuche este temazo, me tía un verdadero fracaso, un calzonazos escucha lucha y chupa porrazos, con bambolio de paco comienzo el retrato y cuanto leo derramo, pinto un tipo raro, de sentir lejano, algo acomplejado, sin espíritu ni ganas pero con tejado, luego me relajo vigilando al grajo, granjo puta busca que se sufra en el tajo, pero se protegen en este sistema flojo así que mango el fajo y lo coloco debajo, el ajo. Pensar en su estafa me causa bajón. Y no puedo evitarlo porque cae de cajón. Donde viven mil colores, ven los dos del cajón. Por eso acaban solos y lamiendo cojón. Previsor like don Se escapa el borbón. No dejes que sus miedos entren a tu habitación. Como muertos que pretenden devorar corazón. Palmo como colofón, aguantando el portón. Estoy de viaje por Orión sin ninguna intención de hacer esto a tu gusto pa' El medallón, no querías frases chulo, traje mogollón, con lado salvaje y rudo como yo. Ah, vengo bronco, pisando fuerte como un bronto Quieren que el gigante vibrante se extinga pronto. Ahora mismo voy a contarte cómo lo afronto. Vivo en la raíz porque quieren cortarme el tronco. Troto mi tramo tratando trazarlo corto. Si es un trayecto indirecto, pues lo descarto. Voy Estaremos por a el donde voy, me repito, rato. camino y al puerto. Y luego se me olvida el destino de elegido cuando cabrón. zarpo. Hay mucho cerebro seco como un anacardo. Hay mucho cerebro seco, me gusta mojarlo. Con un método chocante como Hancock, les preparo un baño distinto botando hardcore. Toma Rilex Factor, coño. Si hasta el metrónomo es menos exacto, soy el inspector de insectos, benefactor de facto. Vecino del sector selecto y fresco hasta el infarto. No queda tan lejos esa tribu del zoológico. Aún estamos dentro del alcance de su impacto. Un anuncio claro del rumbo de rostros sórdido

Raps, extra, lord, XL, pelele. En mi pesebre llueve, pero hace calor. Mirando a las estrellas como George, Lucas. muchos de puta, estamos viendo la batuta. De esta frase brota fuerza bruta, taladra la nuca. Muta la palabra y la ladra, farruca. Carga en la grupa, a tu mar de culpa. Para curar la pupa, lava la cara y chupa la pulpa. Boom, bap. lo resumo en un track, no presumo nunca. Creo que redunda, ya se ve redonda la nota que retumba. Como mi carraca cuando tumba en la rotonda, rum rum no es ganga, es danza pura, dejé la cancha pulcra, base de limar estas rimas metidas que brillan para que todo se defina en ultra. HD, relasco en un maquiato, en un jardín de Kioto, me ves tranquilo y quieto, como si fuera foto, como si fuera un feto, como si fuera un foco, quisiera verme perfecto, por eso me sofoco. Llevo un tiempo raro, no quiero porros. Los perdí en el barrio con aquellos corros, la música esencial que se pasan por el foco no para de pedir que le coma los morros me sale a chorro me salen como churros tengo un cacharro que rompe el arnés del burro un ron barato que cato como un cazurro y una que brilla cuando le zurro Los cuellos hacen crack y mi cerebro click Ya sabes que este track es un tremendo trip Que me tritura la tripa con emoción inaudita Cuando ilumino la cripta y me saco un nuevo trick Los cuellos hacen crack y mi cerebro click Ya sabes que este track es un tremendo trip Sobre el que firmo conciso sin esperar escondido Porque mi nombre es mi nombre, no necesito nick Bobo cambia el chip, no estoy usando chips Solo lo llevo en la sangre y os como como chip hay que saber callarse para mostrarse elegante y tener arte sobre el beat. All I need, all I need. examino la plaga y la corto de raíz. All I need, all I need. estoy limpiando de piso mi campo de maíz. All I need, all I need. me río de la industria musical naive. All I need, all I need. soy signo de desgaste como una avaricio. Buenas noches Y feliz año Motherfuckers Estamos por aquí Eh, no puedo, eh, Ahora mismo te atiendo, Darcel, no tardo en nada. Pero nada de nada, cero coma y menos. De hecho, ya estás atendido. Lo dicho, buenas noches a todos. Eh, grandes, feliz año. El primer stream del año. Esto se tendría que haber titulado así. Pero bueno. No pasa nada. Hoy nos vamos de turismo por sol. Nos vamos de turismo por sol. La gente quiere que vayamos para sol. Hemos desbloqueado en nuestro caso el rango de federación necesario para poder ir. ¿Qué pasa? Que hoy el hombre que estaba sonando ahí en, eh, en la intro, ¿vale? Ese hombre, el Simon Neno, el Scache, ¿entiendes? Nos acompaña y... Que si no, no lo conocéis. Simón Goop, tío. En YouTube. Y, y, y ya está. Y ya lo tenéis. Eh, pues él no tiene el rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Echarle un cable. Vamos a farmearlo. Se hace en un clicky. También nos va a acompañar nuestro hombre Zuri. El master class de este juego. Eh, ahora mismo creo que aún sigue cenando. Pero no importa. Nos va a acompañar. Va a venir y es el que sabe del meollo. Vale, y por otro lado nos acompaña también Darcel, ¿eh? la puta enciclopedia viviente de la élite Dangerous Es una bestia, es una máquina. Así que nos vamos sin más para el Discord que nos están esperando allí y vamos a darle un poquito de caña. Vamos allá. Hola. Hola, ya estamos en el aire. Muy bien, oye, me estoy dando cuenta de que estoy dando muchos saltos aquí. Estás eh? dando Ese muchísimos saltos, viento, ¿eh? es así, tienes que darlos. ¿Qué ¿Cómo estás? Que, ve? que vente, ¿eh? Vente, fácilmente, ente. Por que dando 20 saltos. Bueno, eh, ¿cómo estás, Darcel? Feliz año. No, ¿Puedes hablar o no puedes hablar? No sé si puede hablar. Lo metí en el, en el canal de, de voz, pero no sé si puede hablar o no. Puede ser que no pueda hablar. Sí, está aquí con nosotros, Darcel, en el Discord. Eh, pero no sé si puede hablar o no puede hablar. No, está muteado. Eh, espera, a ver si cambiándole un momentito, Darcel. No, pero podría, tendría que poder hablar. Espera. Ahora, habla, Darcel. Hola, buenas. ¿Al fin? Ahora sí, ahora sí, máquina bestia, tifón. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Feliz año? Pues doblado. No tienes permiso para hablar, era cosa de habilitarlo. Era cosa de habilitarlo. Pues doblado. Eh, pues el año, el fin de año, bastante doblado. La verdad, me levanté por la mañana, pensé que me quería morir, después de haber dormido tres horas. Y... y. bueno, ya se sabe. ¿Y tú qué tal? Eh, un... Fue normal, no fue como la ranchita Parece que no hubo fuegos artificiales. ¿Hubo? No, no hubo. No hubo fuegos artificiales. No. Claro, <laughs> es que aquí. mi población que programados así para algo grande. Bueno, es que no está el horno para bollos tampoco, ¿no? los tiempos que corren. Ah, para o sea, eh, que van a ir al Sol, ¿cierto? Sí. A ver, eh, vamos a hacer. Eh, lo primero es ayudar a Scache a farmear el rango de la Federación, ¿vale? Y después eh, tiramos para Sol, porque yo, tenemos muchas ganas de, de explorar. De explorar sol Yo les acompañaría, pero no puedo ir No puedes ir porque tienes que farmear el rango También, ¿verdad? No, ¿No? ¿Vieron el evento que hay? El de los targoides Sí que Están atacándolo todo, ¿no? Están atacando bases Sí, y por cada muerte de targoides son 2 millones Pero con el evento de lo multiplican por 4 en total sacas 8 millones Por cada targoide Pero por cada targoide ya sacas 8 mi millones En una amenaza 5 pues eso, no. Pero te lo multiplican por eso, por el evento. Ah, Con uno vale. de nivel 1, sacas 8. Si uno de nivel 5, sacas 8 multi... multiplicado por 4. Claro, entiendo, entiendo. Así que ahora estoy farmeando planos guardianes. <laughs> bueno, entonces matas uno pequeñito y ¿cuánto te dan? 8 millones. 8 millones, vale. En, to ¿En total? Sí. Matas a uno grande. Hmm. Eso Zuri no lo sabe. ¿eh? Cuando lo sepa Zuri. Cuando Zuri se entere de esto. Mamá. Mamá. Uno pequeño ya son dos millones que le dan. Sí. Pero como está en el lo multiplica por cuatro. En total son ocho millones. Bueno. Y ya si matas unos un Que te da 8 millones por cuatro Serían 32 millones 32 millones pues Es que... Es basta, es pasta Pero bueno, eh, saco más dinero eh, Haciendo comercio Saco más dinero haciendo comercio, la verdad además, de paso, para tener una nave Para Targois Que ya y de tiene una Vale, pues. ¿Sí? Yo voy a esperar entonces a que venga este muchacho, que venga sketch Vamos a esperarlo en la estación. No está fácil, ¿eh? Lo de llegar. Bueno, 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 ya será menos, ya será Pero menos. No menos. Ya será. Nada fácil, madre mía, cuántos saltos llevo. si ¿Sí estás aquí llevo al lado ya. 25 minutos saltando todo el rato. Estás aquí al lado ya. Ya casi llegaste. Estoy saltando ahora a Ros800. A ver cuánto me queda. Bueno, no, no puedo ver. Nada, no te queda nada. Ros800. Estás aquí, estás me queda, ya. Me queda, me queda. No, no, qué va. Mira, estás. No, 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 no. Es que nada, estás aquí, estás a 32 años luz, tío. ¿Qué estás llorando? Bueno. No, a 32. Sí. ¿Ya? Yeah, no. Sí, sí, sí. sí sí lo que pasa es que te gusta llorar es una cosa que llevas dentro que... pues tengo que hacer bastantes saltos eh sí bastantes saltos cuántos saltos hacer bastantes saltos tengo Altos. que hacer más más nice. no sé ahora es que no me paro ni a mirarlo Yo lo estoy mo, mo, mo. para hacerlo lo más rápido pues entonces rápido. Uh, el caso es llorar el caso es quejarse quejarse y... Pues tío, te montas una Diamond Back Explorer, ¿entiendes? Y te pegas unos saltos de 60 años, luz, y te lo haces en dos saltos y ya está. Pues, pues sí. <laughs> claro, claro que sí. Ya te lo digo yo. Pasta. Sí que tienes la pasta, ¿cuánto, cuánto dinero tienes? Ay, hey, bueno, mucho. Eh. Me 4 encanta. millones, cinco millones. Pues yo creo que te da. Y con eso ya... ¿Entiendes? Después de irte a tomar por culo. Sí, pero después a donde llegue no puedo cargar. No, pero es que eso no es una nave de carga. Por eso. Es una nave para lo que es: que es para moverte por ahí, para hacer ciertas, ciertas misioncillas y tal. Es lo propio. ¿Entiendes? Me jode mucho no poder alabear en, en el en el salto. ¿Cómo en el salto? No la va a ir en el salto haciendo alabeos ahí. Uh. Es una espiral ahí, súper de la hostia, ¿ok? Exacto. Sí. Exacto, a eso me refiero. Ah, espiral ahí, toflama, to tope guapa, neno. Qué chuleando <laughs> en el salto, ¿sabes? Sí, sí. De maniobra que pilotas. Y si explota la nave, no pasa nada, ¿no? Sigo alabeando yo. No, sí. <laughs> vale, pues cuando estés, te vienes a Perry's Folly, ¿vale? Vale. Bueno, pues. A ver qué tal. A ver qué nos depara este primer stream del año. Vale, esa es la plataforma. 2, no nos interesa la 2, nos interesa la 3, que tiene que estar aquí. ¿Allá dónde está la puta plataforma 3? ¿Por qué? ¿Por me, me.? Aquí está. Claro, es que esto de no tener abajo y arriba, pues es un poco. No. Es que... Vale, nos vamos a servicios Ah, antes de que llegues Te voy a mandar el eh... Esto Invitar al escuadrón. Me da el sueño tú. Madre. ¿Qué le está pasando hoy a mi, cam a mi cámara? A ver qué pasa aquí. Está bien, está bien, parece que sí. Mirando por el otro PC. ¿Aceptaste la solicitud? No, padre. Yo. No, Hombre, no, mi prima. La solicitud al escuadrón. Uy, uy, uy. No se entera, este chico no se entera. ¿Dónde está? Es otra nave contra el tripolazo. Uy, uy, fuera, 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 fuera de aquí. Si sí, me ¿No haces espistarme por los mensajitos, casi choco contra una estrella. A ver. Muy mal, este chico, muy invitaciones, más polis, escuadrón, aceptar, ya está. Ya está. Hay que ponerse, hay que ponerse tan nervioso. Pues venga, no, venga, venga, que estás tardando en llegar aquí, estás tardando en entrar en mi aquí, y a Perris Follow. Estoy ¿Entiendes? Y tanto que estás tardando, a ver. ¿Y por uno. qué tanto tardar? ¿Por qué? ¿Me lo explicas? Sí, porque yo me tomo las novias con calma. Bueno, pues con, la calmita, co tian, con la calmita, ¿entiendes? La calmita. Chossi. Chossi. Y ahora que me dejarás calcular la ruta, ¿no? La no. Ruta no disponible. ¿A Ochosi? Sí, en serio. Dice: a Cero años luz. ¿Cómo que Cero años luz? ¿Qué dices? ¿Estás escribiendo Ochosi bien? Como o sea, no lo dijisteis. O-C-H-O-S-I. Sea, sí, ¿no? sí, sí, es Ochosi sí, como suena. O-C-H-O-S-I. Que está entre los sistemas, estos se llaman Call 285. Sí. Sí, sí, sí es estás está en a... el sistema de al lado, además. No entiendo. Sí, sí, estoy al lado. Ruta ah. no disponible. Pues nada. Pero estás a siete años luz. ¿Por qué no te.? Y, y no te dice por qué. O sea, no. No hay ninguna explicación. ¿Eh? Ruta no disponible. Si quiero ir aquí, sin embargo. Y, y prueba ir a. A ver, desde 8. Si puede prueba ir a. Tío, ¿dónde está? No lo veo. Ahora me dejó hacer la ruta, madre mía, qué bugueada. Vamos allá. Vale, ya estamos por aquí, como así. Hola. A ser a ver, Bien, acaba o sea, acaba de llegar. Ah, bueno. Entonces, bueno. Sí. Después llegando. de 22 saltos. <laughs> Aproximadamente. Si Entity. no fueron más. Entity de aproximación. ¿Qué entren desplega desplegado? no desplegue? Eh, vale, dárselo está aquí. Nada, porque vi un mensaje, olvídate. Eh, me decía que no podía entrar al chat de voz. Sí, pero... sí no, no vale, ya, está, ya... Sí, ya está. Ya está. Vale. Cole... Colector de. ¿Qué? Antes... Ahí está. Está 11 que tenemos aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo? A la Diamond, vale, vale, vale. A la nave echando humo, chaval. Pues cuidadito con la temperatura, mafrenda. ¿eh? Que no espere nada entre un salto y otro. Estaciones dañadas: 400 años luz, 400 años luz. Bueno, temperatura crítica, crítica, tampoco será para tanto. Mil años luz. Hace calorcito y ya. Pues hay estaciones dañadas, tío. Esto... Sí, es, lo, es lo que te dije antes, que si te fijas en el mapa están los iconitos en plan de diciéndote aquí hay lío, ¿eh? Igual hay hasta zonas de conflicto targoide y todo. Sí, en las, no cuales, en las cuales está pagando cuatro veces más por... Eh, cuatro veces más por recompensa O sea, si matar un bicho Un targoide de dos millones Pues te da 8 Si te vas a hacer una amenaza de targoides De nivel 5 te van a dar 32 turi. Igual antes que hacer el rango Porque mira, como ya lo tengo Si quieres me voy a hacer reconocimiento allí Es un momento Como tú quieras, eso ya es cosa tuya ¿Cómo se llamaba la estación? Sí, Perry's sí. Folly porque el rango ya lo tengo. Yo no necesito rango. Voy a pasarme por allí a ver qué encuentro. Me planto en nueve saltos allí. Y si no hay nada, pues me vengo y seguimos con el rango. Vale. Oh. Perdón. Oye, si no, también me voy a venir porque voy con la Phantom. O sea, allí no me voy a quedar. Es para ver si hay zonas de conflicto, ¿no? Vale. Para eso. Seguro que las hay. Mmm... Vale. Vale, cuando estés aquí, eh, avisa... Scache. Estoy rodeando la estrella. Va a venir Scacheator. Scacheator. Yendo, estoy yendo. Perry's Folly. Tú mira qué nave más chula. Mira qué nave más re Mira qué alerones le puse, tío. Le puse unos alerones ahí, todos tuning mazo de guapos. ¿Entiendes? Por es cierto, que... ¿te devolvieron los arcs de aquella vez? Sí. Sí, sí me los sí, dieron, los no, no. dieron, sí. Es que me acordé ayer o no, es ayer, creo antes de ayer, porque digo, le voy a meter arcs. Y me acordé de tus arcs que <laughs> le vendiste y no. Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Al final sí. Vale, <laughs> madre mía. Vale, eh, estoy intentando mirar dónde coño tengo. ¿What? what? ¿Por qué no puedo.? Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Hay una farola ahí o qué? Sí. Eh, ¿Por qué no puedo acercarme más? Y del otro lado sí. Vale. Estoy mirando dónde tengo el anclaje, el otro anclaje de apoyo. ¿Dónde los tiene situados? Tiene uno a cada lado, ¿no? Porque después por aquí no le veo más. Hardpoint de 4, hardpoint de 2, hardpoint de 1. Y después tiene que tener otro hardpoint por aquí abajo. También de. Este es de 3. ¿Vale? Pero me faltan hardpoints, me parece. Vale. Eso es un hardpoint. Por ende. Esa cosita de ahí arriba también es otro anclaje secundario. Y quiero saber dónde coño tiene el otro. Bueno, los otros anclajes secundarios para poner el... El chisme este de, de punto en ellos. Y no tenerlo ahí en el lateral, sino tenerlo de frente. Tenerlo mejor situado para para no depender solo de un lateral de la nave. Vaya. Cuando vayamos a hacer cositas guardián y estas cosas. Uno, dos, tres. Mm. Vale, pues vamos a ir dentro y lo vemos. Servicios, equipamiento. Vale, ya estoy aparcado. Vale, pues ahora te vas a servicios. Y ahora te explico, dame un segundo, cómo va la historia. Este es el otro. Y... Y los otros que están debajo. Hostia puta, puta debajo no, tío. Eh, pero. No importa, eh. Que los tengas abajo. Sí, pero están en los lados, o sea... Realmente te interesa tener una defensa de punto por si quieres ir a los guardianes con claro, esta. Claro, que claro. esté bien eh, puesta, me refiero, eh. Y lo demás te da igual. Porque supongo que le vas a poner booster de escudos o cualquier otra no tiene, movida, ¿no? De momento no tiene nada. Bueno, Estoy... claro. No, no, de momento no, pero. Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Maja, fantástica. Delicia de persona. No, de momento no, de momento no tiene nada. Y no sé si le pondré algún booster, pero bueno. Mira, mmm, escache. Dime. ¿Te vas a ir a panel de misiones? De todas formas, esperad una cosa. Yo mañana madrugo, o sea, jugaré una horita. No creo que os compense hacer esto conmigo. Para... Vale. Vale, o sea, pero, tú, ahí, pero tú tienes que hacer esto que te voy a decir, ¿ok? Ati a atiende. Pon la oreja, ¿eh? porque te va a cundir. Para subir el rango lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, eh, de hecho en las primeras misiones, ¿qué te parece? ...entrega de informe interno... ...16.000 créditos... ...red más más... Bueno, para que te hagas una idea... ...vale... Eh, los, ...los sistemas a los que tienes que coger... ...son misiones de entrega... ...de, de estas de mensajero, de cartero... ...vale, para... ...para Chakpa... ...vale, el sistema Chakpa... ...y después hay dos sistemas que es... ...HIP... Que sí. ...el que acaba en 86... ...y uno que acaba en 82... ¿Vale? Solo misiones Para la federación Solo misiones para la federación Repito eh, no sé si son la Te federación. aparece el escudo ¿Ves el escudo en, en los NPCs? Sí Justo debajo te pone Workers of Federación no, ¿Ves que te pone? Sí, claro no y, y 9 de 12 Y debajo te aparece un simbolito Pues ese simbolito es el de la federación ¿Vale? Correcto. Vale, dicho esto, tienes que coger misiones de, de mensajero para Chakra o para el, alguno del, de los HIP, ya sea del 86 o el 82. Pero mira, ¿vale? Siempre que sean para la misma estación. Eso en HIP, ¿eh? en Chakpa creo que no hace falta. Eh, te lo digo ahora. Creo, ¿eh? O pues en Chakpa hay dos estaciones, sí. creo, pero están cerca las dos. Sí. No estoy, no sé si ahora estoy flipado, pero diría que sí. Y después también tienes otras misiones que te dicen haz una donación de un millón de créditos a la causa, haz una donación de 300.000 a la causa, haz una donación de 200.000 a la causa, ¿vale? Esas, si ves que tal, puedes pagar y te dan reputación. Pero, Muy en mal. principio, pero en principio es coger misiones para Chakra y para hip Cuando la cojas para hip por ejemplo Hip 86 miras y te pone entrega de datos en Allen eh, Survey vale Allen Survey sabes qué es la estación ahora te vas abajo y dices vale a cuánto está de la estrella muy importante vale Allen Survey está eh, a 21,09 segundos luz vale pues entonces me cunde voy entonces todas las misiones que haya para Allen Survey en el sistema Hip que acabo, 86, las voy a coger todas. ¿Vale? Si te pone. Si te pone. Eh, que otra estación, por ejemplo. Y que miras vas a mirar la estación. Y te dice que está a 50.000 años luz. Eh, segundos luz. Que le folle un pez, no la cojas, ¿vale? Y a 20.000 tampoco, ¿eh? Yo claro, no la cogía. Claro, o sea, entonces tú ahora. Todo es... lo que esté de 1000. Eh, de 0 a 1.000, mil, 1.200, mil 2.000. ganar claro. arriba ya. Complicado. Entonces ahora. Es coger aquí. De los de la alianza, o de la alianza, de los de la federación, todas las misiones que haya para el mismo sitio, ¿vale? Todas las que haya de, de mensajería, ¿eh? Bueno, ahora acabo de refrescar, da igual. Um, de mensajería. Pues coges todas. Para HIP86. Para Bonlo. Esto está. A 500 segundos. A 570 segundos luz. Vale, ese me interesa. Entonces. Miro el siguiente. Eh, Bolino Base, miro, me interesa, vale. Eh, el 82, Alan Station, ¿esto cuánto está? 300, vale, me cunde. Eh, Reunión Setment, ¿esto cuánto está? 24.000, que le folló un pez, no la cojo. Y después, cuando llegues a la otra estación, entregas todas las misiones de golpe, ¿vale? De esa estación. Y de paso coges más para Ochoshi, Chakpra y Hip, el que acaba en 82 o el que acaba en 86. Siempre mirando que sea la misma estación y esté cerquita, ¿vale? Right. Y esto es ir haciendo estas misiones, cobrarlas a, a reputación y ya estaría, ¿vale? O sea, no, no tiene más. Correcto. No tiene más. Terminé mi reconocimiento y tengo buenas noticias, eh. Hay zonas de conflicto. Hay zonas de conflicto, claro. pero y más de una, ¿eh? O sea, luego, claro. ahora vamos a sol, deduzco, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ¿qué día soy? Eh... Viernes, vale, se resetea el miércoles o el jueves, vale, tenemos que actuar toda la semana. Sí. Bien. Pues, eh, eso, cualquier cosa me preguntas. Me dices, ¿cómo era el otro sistema? Polis, Chakra, ¿cómo era el otro? O ¿sí? ¿cómo era el otro? Hiper, que sí, me acordaré, ocho. porque me estás todo el rato ahí en las misiones. Pues. O sea, todas las misiones de este sistema son a. a esos. Control, control, claro, pero. No tres. no, tres, porque te claro, falta. Control, eh, o sea, te falta. O claro. Veinticinco sí. 25.000 segundos luz, no. 24.000 Vamos a ver, vamos a irnos a Sol. Vamos a explorar nuestro sistema solar. Coño. Estoy yendo para allí también contigo. Ahora que tenemos sí. permiso, a hay ver. que explorar esto. Hay muchas cosas que ver. Yo siento una. Argoide quiere fiesta ya, me cago en. <laughs> Ya me interdictó. Yo siento muchísima muchísima necesidad de conocer mi sistema solar, de ver lo que hay ahí dentro, de. Buf. Es el único sitio de momento. Es el único sitio donde lo podemos ver. Aquí, en este juego. Y, y es que es real, o sea, lo que aparece aquí es lo que hay ahí fuera que nosotros no podemos ver. Entonces, tengo un hype de la hostia por llegar allí y ver. Sé que podemos bajar a muchísimas lunas, sé que podemos bajar a incluso a a Mercurio, a Venus no. Podemos bajar a, a Mercurio. Eh, Marte está terraformado. A, a los planetas gaseosos, obviamente no vamos a poder bajar. No tiene puto sentido bajar a un planeta gaseoso. Es, es imposible. De hecho, es que no. No sé, no. Gonzavera, ¿cómo estás? Gonzavera, tío. Feliz año para ti también. ¿Todo bien? Gonzá, feliz año, tío. ¿Todo bien por ahí? ¿Qué tal has pasado el fin de año? Pues una de las dudas que tengo de... de estas dudas existenciales que ves siempre que te sale un documental de estos de, de, del espacio, ¿no? Y es, te dicen, o, o incluso... A, a, eh, con más resaca que un camión lleno de alemanes <laughs> 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 de tornerfest Fest. Pero excelente, pues me alegro de que lo hayas pasado bien, tío. Me alegro mucho de que te lo hayas pasado bien. De verdad. Argentina. Grandes ¿Qué reputación tengo que llegar a tener con ellos? Sargento. Que es la máxima. No, es el... Nivel eh, ¿Le explicaste las cuatro. misiones de subida de rango? Sí, las de Creo Donar. Sí, ah, no. no vale, estaba, ¿eh? no, 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 no. Como me fui, no. a lo mejor no me perdí eso. No, dale, dale, pues. dale al 4 cuando puedas, cuando pueda, si Escache. Sí. Le das estatus y justo la sí. segunda opción. La segunda opción Dentro de estatus de Reputaciones Facciones mayores te pone Federación Reputación Aliada Bueno, en mi caso es aliada eh, Y te aparece un porcentaje ¿Vale? Y debajo te aparece rango Te aparece Ajá. Te aparece el que tienes Y otro Me porcentaje duro. Y otro porcentaje Bueno, cuando llegue ese rango Ese rango Cuando se completa la barra y llega al 100% te va a aparecer una misión, o sea, eh, igual que buscas las otras misiones y buscas las misiones de entrega, ¿vale? Te va a aparecer misiones que te suben el rango, ¿vale? Que son misiones de subida de rango. Esas misiones las haces y automáticamente pasas al siguiente rango, ¿vale? Correcto. Tienes que quedarte con eso. ¿Qué pasa si no te aparece, te, si la misión que te aparece es de... Eh, en... es de transporte mata o mata 50 naves por ejemplo claro. y dices pues esa no pues cierras y le das, vuelves a abrir claro le das para atrás ¿eh? le das para atrás vuelves a entrar eh, y aparece otra si no es en ese mismo es en otro en otro de federación pero ya se cambió seguro y buscas una que sea de envío y todo hecho correcto y cuántos rangos tengo que subir ¡Madre mía, Alberto! <laughs> ¡Grande, Albertito! ¡Ay, cómo quiero yo a este Fénix, tío! ¡Cómo lo quiero yo! ¡Grande, Alberto! ¡Cago en la hostia! Gracias por, ese, por esas subs, tío. ¡Qué puto amo es! ¡Qué puto amo es! Eres un puto amo. Eres el puto amo. El puto amo. Tienes que subir cuatro rangos, cacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Todo, todo, ¿Cómo? Mi ¿Vale? todo mi love. Tú sí que tienes todo mi love. Voy a ir con calmita. Tú sí que tienes todo, mi love. Todo, todo mi love. De verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal fin de año? ¿Qué tal la vida? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Mucha resaca, yo no te vi demasiado resacoso ahí eh, viciando La verdad, eh Yo te vi bastante fresco pilotando, eh Cuatro rangos de qué, dice eh, de hecho es curioso porque el rango que tiene que llegar se llama sargento, o sea, cuidado Es curioso, vale Sabes bien por qué va a la historia, por qué te lo digo, pero es curioso. Eh, son rangos de Federación. Aquí tenemos tres fa grandes facciones, superpotencias por así decirlo, y cada una tiene pues unos rangos dentro de ella. Eh, el que tiene que subir es el de la Federación, que aparece como rango sargento, el que soy yo, obvio. Fin de año fue corriendo. ¿Te lo pasaste corriendo en el racing o qué? Oh, te lo pasaste. Venga, venga, rapidito, rapidito, y nos vamos. Llevaba una Guinness y poco más. Bah, fue flojo, eh. Fue flojito. Mira, yo me levanté. Me quedaría dormido serían las 6, 7 de la mañana. Me levanté a bajar a los perros. Porque me despertó la parienta. Porque si no no me despierto, claro, obvio. Me despertó la parienta, bajé a los perros y me volví a meter a la cama, pero del tirón. O sea, pero del tirón. Y me levanté para comer. Eso sí. Pero doblado, ¿eh? Doblado. Doblado como una persiana, sí. Vale, pues. Amigo, o sea que te pasaste todo fin de año en el, el racing, porque ya te viene Dayton ahora. Sí, señor. Hay que calentar. Hay que entrenar. Claro que sí. No entrenamos en la vida real Pero bueno, aquí entrenamos todos los días una y una eh. en este eh, Dame grupo cuando puedas Porque sí. estoy por llegar y si no se va a rayar Creo, eh una enana de clase L. Te llegó, ¿no? Vale Pues avisa, avisa a Alberto Cuando tengas el El Daytona Avisa cuando tengas el Daytona que me interesa. Yo lo veo, ¿eh? Lo veo contigo. Te acompaño. No las 24 horas porque tener familia es lo que tiene, pero... Pero tú avisa. Avisa que me uno a eso. Quiero verte correr. Y a ver si ganas. A ver si ganas. Te voy a decir a ver si ganas algo, ¿no? A ver si ganas, qué cojones. De primero. La pole position. A ver cuándo organizamos un entreno. Pues sí, la verdad es que un entreno no nos venía nada, nada, nada mal. Nada, nada, nada mal. Pero bueno. Ahora son fechas complicadas también. Son fechas complicadas, que si Navidad, que si Fin de Año, que si Reyes, que si estamos con el, cora con el coronavirus, que si... Mierdas y más mierdas, al final todo se retrasa, pero bueno, ya lo sabes. Eh, creo que es el 23 de este mes, vale. Pues el 23 de este mes... Salto en Mándame un WhatsApp o algo, por, la... por si Estoy no me acuerdo. Al LH 45. Seguramente te vea conectado y, y, y entraré, pero por no perdérmelo. Es su primera visita a este sistema. La humanidad aún no ha colonizado. Vamos a ver sol, chavales. Identificada una enana marrón de clase L. Como Queda un salto para... Vamos a ver nuestro sistema solar. Dos de nueve cuerpos han sido escaneados. ¿Qué cosas habrá? De momento ganar experiencia y ganar la carrera ya vendrá. Hombre, sí, claro, como todo, ¿no? Poquito a poco. Evidentemente. Suena raro decir en una carrera sin prisa, ¿no? Pero sin prisa. Todo llega, todo llega. Claro, es que bueno, decirlo para una carrera... Claro, suena raro, pero sin prisa. Sí, sí, joder, hay tanto. Depósito no, aparte que yo qué sé, mira, el Daytona, por ejemplo, que son 24 horas, eh, es más una carrera de resistencia. ¿no? Es una carrera de, resiste de resistencia y pues... Mira, lo que te interesa es aguantar en pista, que Claro, no aguantar en contratiempo y lo más importante es aguantar. Luego si puedes rascar, pues oye. Vámonos para sol. No te veo, ya se rayó esto. No, no, estoy, ah, no, estoy, estoy no haciendo el último salto. No estás, no estás. Vale. Vamos allá. <laughs> Me quedo aquí en la estrella. Nuestra estrella. Nuestra estrella, a ver. Es una putada porque entrenar a 1,5 uno metros unos de otros va a ser complicado. Ya. Pero bueno. En eh... el Sol. Para hacer los chorizos y estas cosas tampoco. Gobierno... Se hacen a 1.5 y fuera, y ya está. Es su segunda visita a este sistema. Información. Bueno, pues yo ya estoy eh... Eh, no te veo eh, no. ¿No, nos, no nos vemos ¿Estamos en mi grupo privado? Sí Si sí, sí, pues... no, no, no te puedo mandar win ¿No? Sí, claro pues, sí Digo yo No te veo, ¿no? Espérate, salgo y... No del juego, ¿eh? Salgo de Super Crucero y vuelvo a entrar Vale Vale en esas carreras hay que mantener el coche entero y llegar al final, correcto. ¿Sabes? Es lo que te digo, que no se te salga una rueda ¿sabes? o no pierdas el alerón y... y acabar. Lo importante es acabar. Es lo importante. Eh, Mira, no, pues... no te veo. ¿eh? Yo tampoco. <laughs> Prueba tú, sal y entra de Supercrucero ¿eh? Sí, pero me voy a si alejar. Si no, pues salgo del juego y... y vuelvo a entrar. Espera, dame un segundo, que Prueba. me alejo un poquito de la estrella. Para que me baje la temperatura y ahora salgo. Salimos de Supercrucero. crucero cuando me deje. Y vamos a ver nuestro nuestro grandioso sistema. Vale. Mira nuestro sol qué bonito es. Vale, tengo que esperar un segundito a que esto recargue y Uy, que estoy meneando la cámara sin querer. Y. Y vamos allá. Cargando motor de distorsión. distorsión. ver. Y eso que dicen que no hay que mirar al sol directamente. Super <laughs> los científicos. <laughs> ah, no, no te veo, eh. Vamos a salir. Vale. Eh... Menú. Y vuelvo a entrar. A ver. Voy, a, voy a hacer yo lo mismo. Pero no, yo estoy con sketch o sea, no, no entiendo. No entiendo. Vale, mientras tanto, vamos a ir mirando a ver qué cositas tenemos aquí. Bueno, ya os dejo con la exploración, te dejo la, la view, que vaya muy bien. Muchas gracias, eh, Fénix. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la suscripción y por dejarme la, la view, tío. Y que vaya bien. Nos vemos pronto. Espero. ¿Vale? Un abrazo muy grande, tío. Vale. Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, esto es como se vería. Dios, vaya locura de órbitas. De es que es de locos esto, eh. Vale, eh, lo que vemos claro es... So... ¿Qué? Ah, vale. Estoy ente... Es que no lo estaba entendiendo, digo yo, joder, pero todas estas... Faltan cosas, ¿no? No, no, todas... sí. no, no, no que va, no falta nada. Está... No, no, me refiero a cuando no hiciste zoom. Wow. Faltaban allí cosas. Wow. Sí, la órbita de Persephone es... Wow. Un abrazo, Alberto. Un gran abrazo muy grande la órbita de perseverancia. Eh, no sí, la sí. distancia esto lo dejas un día eh. o sea le das palante sí, a, a fuego sí, 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 sí. O sea, hundes la palanca de gases y, y a la... te vas a otra cosa vuelves a las dos horas y te pega... yo creo que a las dos horas llegaste te, te pegas Pero una es que son dos horas eh. te, te pegas una peli te comes una película eh, y vuelves y estarás llegando <laughs> Muy bien. Y volvió el nuestra enciclopedia viva. Sedna también, la órbita de Sedna es de locos también. Vale, y claro, yo acerqué así y digo yo, vaya locura, ¿no? De, de, de órbitas que hay aquí. Y no me estaba dando cuenta de que son los que están después de Plutón. Mira Plutón, ¿dónde está? Mira Urano, ¿dónde está? O sea, es... es... Imagínate. Perséfone, ¿dónde está? Si Plutón ya está a tomar Plutón, por culo, porque es realmente está a tomar por culo. Pero de loco, Aunque o sea. en el mapa no lo parece, pero es que está. Joder, no lo parece. Bueno, Perséfone bueno, es que ya está. Porque tiene la referencia de Perséfone que está. Claro, eh... pero es que esto está a tomar por Un poco culo. más y se, y se mira, sale. Mira Plutón, ¿dónde está? Pero es que mira para ver la Tierra, o sea, te tienes que venir aquí, cerquita de todo. Y sí, le tienes que dar zoom. Y mira y la y Tierra. Bien, ¿eh? O sea, y. y... Nada, Fuera, más fuera, aquí. Tomar por culo. De locos, de locos. Vale. Ok. Pues vamos a ver qué tenemos. Tenemos, evidentemente, nuestros planetas. Eh, tenemos a Mercurio, a Venus, a la Tierra. Tenemos a Marte. Que Marte eh, está terraformado, como veis. Tenemos... Cada una de estas, pues tiene... Bueno, nuestra Luna, evidentemente. Tiene, tenemos estaciones en los cuatro primeros planetas en los cinco primeros planetas. Cinco primeros planetas tenemos estaciones, nuestro cinturón de asteroides de asteroides más que reconocido, tenemos a Júpiter con sus planetillas, sus planetillas con sus lunas, perdona, tengo muchísimas, 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 muchísimas ganas de bajar a Europa, muchísimas. Europa va a ser curioso, ¿eh? Muchísimas ganas de bajar a Europa. A ver cómo lo han representado, pero helado, tiene que estar sí, helado, tiene que ser un hielo de cojones, tiene que, tiene que, que estar, ser un claro. hielo de locos. Un hielo sí, sí. de locos. Y abajo ¿verdad? a saber qué hay. Bueno, no lo sabremos, pero. No. Nos podemos montar nuestras películas. A ver, a ver. Eh, p -p 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 -tipo de misma... Composición 60% hielo. 26 de rocas, 13 de eh, metales. Podemos bajar a todo esto, podemos bajar en Mercurio, eh. Podemos bajar en Mercurio. Eh, Ganymede. Y Calisto. Vale. Después tenemos por aquí a Saturno con sus respectivas lunas a las cuales también podemos bajar, y menos Titán, que me jode mucho no poder bajar a Titán. Mucho. Titán sí que le tenía muchas ganas. Casi, casi, tanta, casi tantas como Europa, pero Titán le tenía muchísimas ganas. Después, en Urano, más de lo mismo, sus lunas. Después, aquí ya en Neptuno, pues tenemos a Tritón que con su luna, <coughs> que eh, se requiere de un permiso para bajar. Eh, ¿Qué permiso? Ni puta idea. Ni puta idea. Yo, estoy Yo igual, no, eh, ni puta idea. No tengo te ni digo, puta vine idea. Vine aquí el otro día y me encontré con que en Tritón necesitabas permiso, pero no, no sé pues, más, no he buscado. Ni puta idea. O sea, no tengo ni puta idea de por qué no podemos bajar aquí. Pero bueno. Eh, vale, lo voy a gestionar con. Vale, después tenemos a Plutón por aquí. Y después ya vienen los planetoides que tenemos más allá. O sea, a partir de Plutón, que ya está considerado planetoide, ya tenemos el resto de, de planetoides de nuestro sistema solar con sus respectivas lunas. Yo es que casi no sé si llamarlo luna esto. Es que esto ya. Esto para mí ya casi no consta ni como ni como luna no. o sea esto ya es son planetoides gemelos por así decirlo es que no hombre, no sé a ver a ver si orbita el de abajo orbita el de arriba pues sí se le puede considerar sí, pero luna, es que... Pero que llamarlo luna pero es, es como la cuando luna de, de otra luna claro, pero es pues que es como es como, es como cuando es como cuando dices que una que una estrella no cuando hay dos estrellas que son gemelas que les llamamos pulsars eh, esas dos estrellas, no es que una estrella sea la luna de otra estrella, o sea, no, o sea, al final son dos estrellas gemelas sí, que, sí, que es. se orbitan la una a la otra y ya está. Sí. Pues esto es un poco, yo creo que igual yo creo ¿no? que va, va más por porque ella. el radio, el radio, por ejemplo, del primero de Orcus eh, es de 917 kilómetros, esa es una piedra, y el del segundo, bueno, igual el segundo es bastante más pequeño. Pues sí, entonces sí que es su luna. Al ser al haber tanta diferencia, sí, son lunas. Depende, yo creo que depende, depende del radio de los dos, se podría sí. considerar luna o no. Claro, sí, pues, si son parecidos, pues Pues en principio todo sí, esto no. es, eh, todo esto es se puede aterrizar en todo ello, en todos ellos podemos aterrizar, no podemos aterrizar en Plutón no no sé por qué y podemos ir hasta Perséfone, o sea, y Perséfone está a tomar por el puto culo perséfone abro el... o sea para llegar a perséfone si algún día queréis que vayamos a perséfone vamos yo no tengo problema y de hecho luego voy, voy a ir o sea, yo esto me lo tengo que, que papar enterito para que os hagáis una idea yo esto me lo voy a papar súper entero nuestro sistema solar entero casi sí casi este 500 burrada, ¿eh? segundos luz sí son 500.000 casi es de locos. O sea, esto, si un día vamos, eh, lo que voy a hacer es tirar yo y luego abro el stream, porque es que si no, si tenemos que comernos el viaje, nos hacemos viejos aquí. Eh, vale, pues lo dicho. Eh, ¿Por dónde vamos a empezar? Eh, vamos a empezar eh, por... Por el sol, ¿no? Bueno, por lo más cercano al sol, haría yo. Yo o haría... Por las señales. Señales, Ay, bueno, exacto. Yo las... Bueno. Primero vamos, vamos a ir a la baliza, obvio. Vamos vale, a sacar... Mira pues un grupo otra vez a ver si sí. lo vemos ahora. Sí. Porque eh, esto parece que no quiere colaborar. Ojalá funcione ahora. A ver. Vale, voy ah. a salgo. Si Coño, parece. escucho un micro en el... Me estoy volviendo loco, espérate. Vale. Vamos a empezar primero la baliza. A y luego... Me gustaría empezar por eh, presidentes notables. Quiero verme estas cositas, ¿no? Estos eh, eh, puntos de interés, por así decirlo, o más bien puntos de turistas, ¿no? De, digo sin verte, pero vamos a turismo. la baliza a ver si. A ver si, si allí nos vemos, viene. claro. Porque no vamos entiendo. a ver. Vamos a intentar ir después a los puntos de turismo. Empezaremos por presidentes notables. A ver qué aparece. A ver quién está. Si está Donald Trump, me descojono. Vamos. Me descojono. Vamos a sacar todo lo que tengamos de la baliza y después a partir de ahí ya lo que sea. Yo tengo muchas ganas de ver las Voyager, ¿eh? y, y pero muchas. Pero eso está Porque más lejos. Hay que sí, sí, ya lo sé, pues pero además es hay que se escucha el, el mensaje y todo. Le, le, le mandamos un ECS para ver lo que podemos encontrar, a ver si vemos las Voyager las, las, las la ondas. baliza igual ya lo tienes, ¿eh? No sé, vamos a mirar. Vamos a ver. Primero vamos a la baliza a ver qué sacamos. A ver, aquí todo nos cuenta ya como escaneado. O sea, todo lo que hay nos aparece como si ya lo hubiésemos escaneado. Si tú te acercas a la Tierra, ya te aparece como que ya. como si lo hubieses pasado un escáner ya. Y así con todo. Entonces. No nos vamos a parar con un ECS a mirar y a, a tal, pero. No, no te... Vale, ya te veo. Joder, está flipando, sí. eh. Es que me aparecían primero los NPCs y tú me pareciste el último. Y no, ya estaba pensando, digo, no nos vamos a ver. Vale, a ver qué tenemos aquí. qué, 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 qué? Tritón, permiso requerido. Vale, esta es la luna. Que hablábamos antes, que aparecía con el circulito, el semicírculo, ese rojo que necesitamos del permiso. ¿Cómo lo conseguimos? Eh, Requerido para hacer esta ubicación, cuerpo planetario. Mm -hmm. Ni idea. Es que no tengo ni idea de cómo se, eh, se, des se desbloquea ese permiso. A actividades piratas, charón. Tienen que estar más para atrás. Persephone... Primary Transport Authority... Nada... Eh, no veo las... Las balizas, ¿eh? Nuestra... La Voyager y... Eh, pues, igual no está puesto como... Con ese nombre, ¿sabes? Igual es... Yo qué sé. Puede ser, no sé. Eh, una que pone... Viaje interplanetario... Historia antigua... O... Cuna de la humanidad... O... Es que claro, hay tantas... Vale, lo que vamos a hacer entonces es meterle un escaneo, ¿vale? Y a ver si, por una eh, casualidad... Claro, pero ahora no, porque ahora lo tenemos todo, hasta las señales con la baliza, eh, ya lo escaneas todo. Sí, pero... Lo único que las señales van por tiempo, y cuando se acaban, pues tendrías que irte otra vez a la baliza. Claro, pero la Voyager... Pero las Voyager no, no creo que sean señales, Mira. van a ser puntos de interés. Mira... Aquí hay querer. algo Pero... Pues no lo sé ¿Y por qué? ¿Por qué no me deja? Porque no estás en Super Crucero ¿Cómo que no? Y porque a lo mejor no has pegado el bocinazo ¿Cómo que no? O porque estoy demasiado hay lejos Hay que... Hay que hacerlo en Super Crucero el escáner, ¿eh? Si no... No te deja Pero, Pero estoy claro. en Super Crucero No, estás en normal Yo te veo aquí ¿No? Pero estoy a 30.000 kilómetros ah, no, no, segundos No, no, bueno. no, no, no. Vale, estás en súper... Ahora, deshacero. se había rayado esta movida. A ver. Ahora, ahora. ahora me aparece todo. Mira, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está sin... ¿Ves? Es que escanear. ya tienes 113. Yo tengo 113 señales detectadas y cuerpos 40 de 40. Sí, pero como sin puedes embargo, ver, aquí, aquí hay una. Son de antigua. Son de antigua, eso es. Justo la que tengo. Pues igual es eso. Pues hay que ir hasta allí. ¿Qué pasa? dónde ¿A cuánto va a estar esto? Pff. Haciendo y la madre Va a, estar a tomar por el putísimo culo esto A ver, que tampoco sabemos si es ¿eh? Ya te digo Es que hay que hacerlo con paciencia Sonda antigua y esto Yo, mira, otra. otra sonda antigua Yo empezaría por lo más cercano al sol Iría barriendo Sí, sí, ¿no? o, eh, obvio, obvio Y, esto es poco a y ya poco. está Y Porque esto qué es loco, ¿eh? Aquí hay dos cosas Sonda, sonda antigua. antigua Yo llevo ya tres sondas antiguas Y esto debe ser otra Ojo, Voyager la encontré. Lo pone tal cual. Sí, sí. Mira ahí. Es. A ver, estoy, estoy intentando. A ver si se escucha porque en la Voyager eh, hay un mensaje que se manda constantemente una y otra vez y, y explica, pues eso. La explica nuestro nuestro sistema solar, la ubicación. Que está habitado por humanos, bueno, hay muchas pero es cosas. Lo, es sí. lo más inteligente que ha hecho la especie humana en toda su historia. Mandar eh, la ubicación exacta de donde estamos. Pero tú sabes. Vamos, que no lo va a pillar nadie en. Uf, porque esto va a paso de tortuga, pero. Vaya tela también, eh. 2.317.434 segundos luz. ¿Cómo? Venga. <laughs> Venga, buena suerte en la vida ¿eh? Ya si eso eh, Quizás mi hijo Que ahora va a tener, cumple tres años Quizás él sí llega Yo voy a ir Claro que voy a ir Dos millones Dos millones, como lo oyes Como lo oyes, mira aquí lo tienes Dos mi millones pues, imagínate antes que tenías que encontrar la mano. No, no, enterado, no, no. Que estaban las Voyager por un post en el foro de una guía para encontrarlas a mano. Tenías que dirigirte ahí, tal cual, al punto. No, yo no. no. Y era a ciegas, eh. El coño. post era en plan unas referencias y a partir de esas referencias, tirar. Ni de tirar, coño. O sea... tirar, tirar, tirar. Y si llegas, llegas, y si no, la jodiste. Ni Imagínate. De coño. Bueno, pues vamos entonces primero a presidentes notables, que lo tenemos por ¿Vamos? aquí y vale estás ahí vale ya te veo vamos a, a presidentes esto... notables y a ver qué nos cuentan dos millones de segundos luz eh... <laughs> un día entero dándole palante un día entero dándole palante eh, sin sin miedo ¿eh? sin miedo Qué locura, ¿eh? me parece de locos. Madre mía, pues el advertito que se nos unió a la guerra son hoy el paso marcial. Ya un soldado más para la causa. ¿Qué, qué, qué voy a ver? ¿La primera? Eh, eh, ¿Cómo que.? La Voyager es la Voyager. O sea, hay, sí, después hay, más otras, hay más ondas. Hay, hay, hay pero, otras, sí, claro, sí. hay más ondas, pero. La Voyager es la que más lejos está. Por eso es la más famosa. Y por, porque es la que. Señor, el 77. ¿A qué año estamos en el juego? En el juego estamos ahora mismo en el 3307, si no me equivoco. Mil años más, creo, ¿no? No exactamente. ¿No? no, porque estamos en el es 2021 no, y ahí es 1300, eh, O sea, no estamos a mil años por encima, estamos algo menos. O sea, algo más. O sea, ¿Qué hay aquí? Vamos a verlo. Es de Presidentes notables. Vamos a ver. Vale, Pero, hay como una baliza. Sí, y la a yo a la acabo de escanear y te da un mensajito, ¿vale? Vale. Destino turístico 0201. Veamos quiénes son los presidentes notables en el año 3307. Activas el asistente de supercrucero y te vas de viaje al fin de semana con la familia, dice Conzavera. Vale. Tal cual. Vale, lista completa de los presidentes es demasiado extensa para mencionarlos aquí. Así que solo se enumeran los que se hicieron un nombre por sí mismos en asuntos intergalácticos. Sadik... Kessler, presidente federal, en el 2599 al 2607. Isaac Yelland, presidente federal, del 2862 al 2866. Deshonrado, Deshonrado perdió la VDNc. Olaf Smith, presidente federal, más de lo mismo. Bueno, no voy a decir los años porque es un coñazo, pero Jeremy Tang, presidente federal. Verity Campbell, presidente federal, perdió la eh, VDNC Ulrich Bale, eh, Bale eh, presidente federal Grant Keller, presidente federal Tyrell Biggs, Lorik Trander Eugene Cooper <laughs> Impopular eh, Antonia Madison, esta era de aquí, del... era de Cáceres, eh. Yasmina Hasley, desaparecida a esta, hostia, un año de, de, ¿cómo se llama?, de mandato, porque fue del 3300 al 3301, un añito de mandato estuvo esta mujer ahí en el cargo, eh, y Zachary Hudson, presidente federal, que está hoy en la actualidad, como presidente, ¿vale?, Vale, bien. Nada más. Pues estos son Pero los. La voy a querer Ha viajado 1.330 años. No. Si contamos, si contamos desde que salió, desde que salió hasta, hasta el año que estamos en el juego. Pero creo que nos sigue avanzando la voy ¿eh? Creo, eh. En el juego. Oh, hombre, si, si sigue avanzando, yo me quedaría ya loquísimo, ¿eh? No, pero yo creo que la Voyager bueno, se puede comprobar, se apunta cuánta distancia está hoy y Porque se no. para la semana que viene. En la vida real, abro, hablo, sí, en la, eh, hablo en la vida real. Eh, en la vida real creo que no está avanzando, que está estática. La Voyager que no, la Voyager que sigue avanzando, sigue, sigue, sigue. Sí, sí, claro, pues y va todo. a seguir hasta. Uf. Pues acabará en casa de Dios. Sigue, sigue. Que, se estima que, 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 que eh, avance más allá del cinturón de Crupier en un cojón y medio de años. O sea, no, te claro. puedes volver loco. El sol petó y la Voyager estaba por salir del cinturón de Crupier, imagínate. Pues sí, es que sale, porque <laughs> sí, bueno, yo creo que sí. Ya veremos. Si no se peta con un asteroide y ahí se queda. Bueno, vamos para guerras Qué por va. derechos de nacimiento. Con las distancias que hay es complicado, eh. Bueno, pero es que es un cinturón y los cinturones eh... bueno, de, de, destaca, se destacan, destacan por densidad, ¿no? Un poco la órbita que tenía que coger para no estamparse. Sí, hombre, no, no, creo, no creo, que salga. O sea, sí. que la tiraran a lo loco, venga. Va claro, a tira, no para no creo que la lanzaran en, en... bueno, es que no sé. Si lo hiciéramos nosotros, seguramente estará sí. calculado ya por dónde tiene que salir, digo yo. No sé, no sé, no tengo ni idea. Ya... No. Seis señales de superficie... Vale, pues vamos a ver guerras por derechos de nacimiento. A ver qué, qué tenemos. Y acto seguido, o sea, ¿vale? a mí... el primer planeta. Curiosidad, porque el... si te lo piensas bien y todo sale bien, al final es lo único que va a quedar de nosotros, la sonda. Sí, una sonda de acero. O sea que... Bueno, a ver, no se verá. Vamos a ver qué. ¿Dónde hay. vamos ahora? Eh, guerras, guerras por derecho, por derecho de, de nacimiento. De nacimiento. Vale. vale, y acto seguido lo que vamos a hacer es visitar el. Eh, Mercurio. Hay que pisar ese planeta. Hay que pisarlo. Ah, pero esto. Ojo, porque creo que esto ya es Mercurio, ¿no? ¿O estoy yo flipado? Sí, esto es Mercurio. What? Sí, 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 Ah, pues mira, te iba a decir, no, después nos vamos a visitar Mercurio. No, ya lo visitamos ahora, ya de paso, todo en uno. Bueno, esto es la baliza de arriba, eh. De, está... No, no, está abajo. Está, bajo. está abajo. ¿Está bajo? Sí, sí, estoy bajando, estoy bajando. Está abajo, está abajo. Cierto. Vámonos ah, para Mercurio entonces. Venga. Mejor. Dos pájaros de un tiro. Y yo las texturas de Mercurio se las ancurra un poco más Modo Vale, y esta movida que está aquí abajo Estoy intentando ver Dónde cojones está, pero No lo veo Uf, me voy a dar una hostia Creo que la baliza está arriba Es como... Sí, pero sobre yo... la ¿Montaña épica? Sí, pero... Yo... Había una ah, mira, está arriba. aquí. No, no, está aquí. O abajo, está abajo, ¿no? Sí, está por aquí. Está aquí. Está ahí delante, de hecho. ¡Ey, que estoy a 50 metros del suelo, tú! Está a 5 kilómetros, vale. Vamos a ver qué tiene esto. Pues mira, Mercurio. Pues ya que estoy, me bajo. ¿Sabéis lo que os digo? Uy, 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 que voy a plomo para abajo, ¿eh? Uf pues esto tiene menos que la tierra, eh. Menos gravedad, me refiero. Ya está, ya está. Vale, Se ya concluye. me dio. Ya me dio el. Sí, mandaron un mensaje. Sí, el y... mensaje. No hay nada más. No, sí, pero. No nada. Ya que estoy, pues. Bueno, pienso... la baliza esta. Pienso que. Piso... Sí. Pienso ¿Sí? pisar la. La superficie ¿Apar... de este... ¿Quieres aparcar aquí? Sí, 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 sí. Vale. Vamos a pisar la superficie de este planeta, pero ya vamos. A ver si encontramos un sitio donde. Era aquí yo puedo. Donde nos deje. Vamos a mirar. Opa, ahí nos dejaba. Tira para atrás. Aquí. Bueno, un poco de lado, Hemos pero. Aterrizado Hemos aterrizado en Mercury. Vale. Las son... Guerras por derecho. De Destino turístico. .58 de Vamos a ver qué nos cuenta. Entre el 2621 y el 2735, eh, los sistemas federales miembros se sometieron a un, a un periodo de cambio social. Los estatutos coloniales originales de muchos asentamientos otorgaban tierras y posición. Er hereditarias a las familias descendientes de los colonos originales. Muchos de estos derechos de nacimiento engloban grandes extensiones de tierra y enormes recursos. Esto me suena a América en el 1800, pero bueno. Eh... ¿Por dónde iba? Ah, vale. Los viejos estatutos se convirtieron especialmente en un obstáculo para las corporaciones que querían acceso a estos activos y gradualmente fue acumulándose una mayor presión sobre la administración presidencial para que tomara medidas contra ese anacronismo asfixiante. Las guerras del patrimonio fue el nombre dado a una serie de conflictos que dieron lugar a la adquisición forzosa o a la redistribución de los derechos hereditarios dependiendo del punto de vista de los pioneros eh, coloniales, en beneficio de las empresas que tenían la tecnología necesaria para explo explotar estas regiones. Se culpó en general a la avaricia corporativa en aquel momento, pero lo cierto es que la Armada Federal le respaldó. Vamos, que los cogieron de la orejita y les dijeron, o nos dais las tierras para que las podamos explotar o al pozo. ¿Sabes? Al puto lobby. Eh... VRS lanzado, señor. Vale. América. Pero en vez de ser América era... Pues Mercurio y... Vale, yo estoy en tierra. Venga, bajamos. Qué bonita, qué bonita es. Esta nave Es preciosa Decidme que no es preciosa esta ¿Tengo que irme más para atrás? Bueno, pues algo así Eh, mi... Mi bicho torre su lado. ¡Qué bonita es! Mira, 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 mira Mira, mira Mira qué bonita, mira qué bonita es Mira, mira, mira Dime que no es una nave preciosa Dime, dime que no es una nave preciosa Es una nave increíble Increíble, de locos esta nave de locos. Vale, pues vamos a ver qué encontramos por aquí, ¿no? Vamos a hacer un. Vale, por aquí tengo un par de señales, pero son bastante débiles. Oh. Pero. Igual hay más puntos de interés. Bueno, espérate. Voy a mirar. A ver. Por aquí. Oh. Bueno, hay bases, hay una, dos. A ver. Tres. Tres. Bueno, a todo esto no leímos. No sé si queréis que leamos la descripción de. Y hay, no un, hay un cráter bastante grande. ¿eh? Sí, hay un cráter que es bastante. Lo estoy viendo sí. aquí, es bastante cojonudo. ¿eh? Eso fue un buen Podríamos sitio. ir y. Sí, el caso es como. Buscar, ¿Cómo? claro, desde aquí. Complicado, habría que salir a supercruz. Mira, nave estrellada, nave estrellada. Si te fijas en navegación, salen dos naves estrelladas. Y luego las tres estaciones que hay. Vale. Navegación del, del panel, ¿eh? No en el mapa. Sí, sí. Aquí. Pero claro, están a tomar por culo. Sí. Vale, vamos a. Voy a mirar una cosa. Quería ver el, la descripción. El mundo rico en metales como este, tiene núcleos metálicos, de gran cantidad de vetas de mineral, incluso en la superficie. Puede ser un sitio este bueno, mira, hostia, composición, 40% roca, 60% metales. Materiales del planeta, hierro, níquel, azufre, carbono, cromo, man eh, manganeso, fósforo, germanio, estaño, rutenio y mercurio. Interesante. No te... creo yo que encontremos mucho spot porque no hemos visto ninguna señal eh, geológica. Pero vamos a dar una vuelta. Seguro que cosas para minar hay. O sea, para materiales. Bien. Mira, temperatura en superficie 402 K. Que son es Kelvin. Burrada, ¿eh? Y no se puede poner en grados. Es que, a ver, me vais a perdonar, pero yo estoy acostumbrado a. No, yo a los, igual. A yo no sé Celsius. cuánto es. Es 402 K. Sinceramente, claro. no sé pasarlo a Celsius. Yo tampoco no tengo la conciencia de los eh... celsius, entonces quiero ver si se puede pasar a si se puede pasar a ¿Cuánto era 406? 402. 402 128 grados con 85. Joder. Está caliente que flipas, ¿eh? Ves, pues claro, si me lo dices así yo ya claro, si me dices 128 sí, pero si me dices 402 Kelvin pues me quedo un poco igual. Claro. Estoy pues, mirando a ver mucho, si. Pero... Sí, se puede, pero. Creo que no, ¿eh? ¿eh? Me da a mí que no. ¿Sabéis? ¿Alguno sabe en el chat si, si se puede pasar a grados eh, Celsius? Los, eh, ¿Los grados Kelvin si se pueden pasar a grados Celsius? No me contestan. Vale, bueno. Vale, pues vamos a ir por aquí para adelante a ver qué encontramos. Yo tengo por ahí unas pequeñas señales. Y a ver qué encontramos. Vamos a darle mira por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Oh, ¡Qué guapo! Está con el sol ahí justo en el horizonte, si te fijas. Sí. Es que está, estamos justo al borde. Sí, sí, sí. Joder, ¿y, y Mercurio? Sí, está pillando amanecer o anochecer, pero ya lo veremos. Uh, mira, 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 que aquí ya... ¿eh? Bueno, porque hay como una montaña y ahora hace desnivel para abajo. Y Uf. te tapa un poco. Y por aquí que tenemos tendremos una piedra. O se o... está escondiendo. Es que no lo sé. Claro, si me quedo parado igual lo veo. Pero es que moviéndome... A ver. A ver. Eh, yo creo que sí, se esconde. ¿eh? Puede ser, ¿no? O sea, no, tampoco noto demasiado. Claro, pues a ver. Si se... Yo diría que se, esco... que se esconde, pero igual sale. ¿eh? No, yo no, creo que... no, yo creo que se, se está escondiendo. O sea, en caso de moverse, se está escondiendo, seguro. Vale, tenemos un afloramiento, eh, sí. Vale. Uy, va. Ya que estoy... A lo más cerca que voy a estar de Mercurio. Sí. Madre mía. Increíble. Además mola el... el... ¿Cómo se llama? El... El color, ¿sabes? Del suelo, de... Sí. 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 Y con Odyssey que van a cambiar. Todo lo ay. que se puede aterrizar ahora van a cambiar. Pues las texturas, la orografía... Que es a principios de... Nos van a actualizar. Va a, a quedar... Bueno, ya verás. A principios de este año. Que ya estamos. Que ya entramos ya estamos, en el año. Joder. Que ya entramos en el año. Vale. Eh, pues tengo una pequeña señal de mierda que no... No. Es por aquí recto. También la tengo, pero... ¿Eh? Ah, vale. Ese, ese eres tú. Soy ¿no? yo, soy yo. Sí, sí. Nada, me marca después. Creo que eso, lo que me marca ya son las naves. Creo que sí. Creo que me marca Si ya. no seguimos al sol, a algún lado llegaremos. Pasa pues es que tampoco creo que tengamos demasiado que ver aquí. Es que tampoco vimos ninguna señal de esas geológicas, sabes. No, no, no hay, no hay. Pues podemos ir al cráter, podemos ir a las Mira, naves estrelladas. ¿Qué coño vamos a. Y vamos al cráter y a las naves estrelladas. Yo lo vería todo. ¿Quieres ir primero al cráter? Vamos, al cráter. Claro. Porque las naves estrelladas estar? las naves estrelladas tenemos localización, ¿sabes? Sí, por eso Quiero ver ese cráter. También ahora solo falta que el puto cráter esté en la cara. Eh, pff, quizá, <laughs> pero bueno. Da igual. Vamos a ver ese cráter. Oh, 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 oh. Vale, 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 vale. Fiara, tranquilo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uy. Al poste. Al po Mira qué bonita es esta nave. Dios mío, es que estoy enamorado de ella. Eh. abajo, para abajo, aquí. Eh, aquí. Vamos para adentro. Vamos a ver ese cráter que pinta grande, ¿eh? Recogido. Vamos a ver el pedazo de cráter que hay ahí. Despegando. Vamos a ver ese cráter. A ver cuánto nos tenemos que alejar para verlo, pero bueno. Vamos a ver. A ver, eh, hay una base que está cerca. Yo lo que voy a hacer es tarjetearme la base. Y así ya... Claro, pero ¿qué base es? Es la movida, ¿no? Eh, abre el mapa del... No, lo ves abriendo el mapa del... Sistema, al ver el mapa del planeta y lo ves, está vale. encima. ¿Dónde está el cráter? ¿Por qué no lo veo? ¿Dónde está el cráter? Eh, zoom. Es ese, es ese, creo. No, 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 no. Azuma es, eh, es... a esa base. Pues es... no, tío, no es. No sé, a ver. Espérate, voy a abrir el mío. Mercurio. Está en la cara oscura. Me cago en. Es que claro, yo lo tengo orientado de otra manera y estoy viendo tu mapa, pero me vuelvo loco porque mi planeta está orientado de otra manera. Pero, eh, pero juraría, la única base que está en la cara oscura es esa. ¿No? What? A ver, eso es un cráter, ¿no? Esto es un cráter. ¿O no? No, 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 no. Eh, no. Oye, tío, pero si lo vi antes, tío. Por favor. No sé, se, se ve... Se ve, pero es que no te aparece. No, no, es que no. No te está apareciendo. Esto se ha rayado, que te lo digo yo. A ver. Paramos aquí un segundito y lo miramos. Lo miramos con... Con detenimiento. Vamos a ver, tú. Enséñame dónde está el cráter. Está aquí, joder. Vale, pues yo me marco esta. Y el cráter está ahí. Vale. ¿Y por qué? A ver, puedes hacerle zoom. Pero sí, es ese, ¿eh? Sí, claro. ¿Y por qué me sale en la cara oscura a mí? No entiendo nada. No sé. Porque la base. A ver, si esto lo tenemos muy fácil. La base se llama Elrich City, ¿verdad? La que tienes tarjeteada. Correcto. Pues a mí me sale en la cara oscura. Cualquier cosa. Yo espero que no sea un. Eh, ¿Cómo se llama? Un. Bueno, me saldrá. Espero que no sea un, una textura de estas de mentiras, ¿sabes? Eh, no creo. Es decir, sí, que si está ese cráter ahí es porque realmente está. Lo que pasa es que yo creo que no vamos a ser conscientes. Y de hecho está en la cara oscura, ¿no? Sí. Sí. Y a ti te sale en la cara, no entiendo, a veces vale. se pega unas rayadas que no es normal. Pues visión nocturna, porque si no, ya miras cómo lo localizo. A ver. la nocturna. Voy a pero... intentar caer... ¿Dónde caemos? ¿En medio del cráter o quieres caer en un borde? A ver, para poder ser... Eh... Es que parece muy grande, ¿sabes? Igual son 50 kilómetros de cráter o 200. Claro, para poder tener una perspectiva de que es un cráter, yo creo que hay que caer eh... en un borde. En el borde, claro. Es que no lo estoy viendo, yo estoy aquí en... Vale, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Lo ves? Sí. What? Está oscuro, cuesta un poco, pero se ve. Voy a, voy a ir bajando. Vale, yo también lo veo. Y supongo que verás mi estela. Yo también lo veo. De... Bueno, entiendo que es ese, ese agujerazo de ahí de, de tres pares de cojones. De que, ¿eh? que lo perdí. Vale, no, ya lo veo, ya lo veo. Sí, es, es muy grande, ¿eh? Pues mira, vamos a caer en, en un borde. Que de hecho tiene eh, dos, tres, tres cráteres pe más pequeños dentro, ¿no? A ver, caemos donde hay dos cráteres juntos. Eh... No, es que, claro, es que esto es muy grande. ¿eh? Muy, muy, muy grande. Vamos a aparecer. una punta, el otro en la otra. Ah, no, no, tú confía. No, estoy intentando ver dónde vas a caer tú. En el primer. Eh, está jodido el tema, no sé, mira. Eh, te sigo, te claro. sigo. Mira sí, tú y te sigo. No nos complicamos. Por favor, la visión nocturna me venía ahora que te cagas. Visión nocturna, visión nocturna, por favor. Vale, pero es que no tengo ni puta idea de dónde estoy. Ah, pero ni putísima idea, eh. Espera, que salgo un tu estela. A ver. Uh. Bien, ahora la movida es mirar a mi alrededor a ver si es que, claro, al ser de noche... Pero yo creo que saliste muy lejos, ¿no? Del cráter. Es que no lo sé. Estoy bajando yo todavía, no estoy ni en vuelo normal. No, muy lejos. O me, o me metí dentro. Es que es lo que estoy intentando ver. Vale, estoy... A ver a cuánto aparecí. Tiene que estar patada Coño, coño, que se me subió la temperatura de la nave ¿Pero qué está pasando aquí? Uy, 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 eso es que vas ya a hacer ¡pum! ¡Pum! Vamos a ver si lo vemos aquí Ha a 50 kilómetros, pero bueno, oye, tampoco está tan mal A ver ¿De dónde? De ti Ah, vale, vale Vale, pues el cráter tiene que estar por esta dirección y tiene que ser un cráter de locos. Yo creo que es la montaña que tenemos ahí delante, pero Puede es que ser. la montaña que tenemos ahí delante igual está a 500 kilómetros o a 200. No, a 300. no, que va. ¿No? no Yo intenté caer en el borde, pero ya sabes. ¿Qué cojones? ¿Qué? Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Una nave que va sin escudos ¿Qué hace esa nave ahí? Hola, eh, ¿qué tal, Pullman? ¿Cómo, cómo lo llevas? Venga, bueno, hasta luego, ¿eh? Que sea leve. Pues es que... Ahora ya me estás haciendo dudar, ¿eh? Ya me está haciendo dudar este hombre, ¿eh? Joder. Eh, yo saldría otra vez Y intentaría caer al borde Porque es que llegar ahí Coño, en, yo es que intenté... en velocidad normal vamos a estar media hora ¿eh? Es que intenté caer al borde Pero... Eh, si quieres lo hago yo y sales tú en mi estela Pero es que siendo de noche Espera, espera, espera Es que ahí me da la sensación Aquí delante me da la sensación de que es como que se... Sí, creo que es aquí, eh A ver Bueno, voy tirando Pero si es que estoy a 40 kilómetros tuyos todavía 39 Te voy pero recortando, es... pero... Es que yo le voy dando el boost ahí como un enfermo, eh Bueno, estaba a 50, eh Claro Tampoco sí, está tan recorto, lejos Recorto, te recorto, pero... Uf. Estoy lejos De cojones todavía No, no, yo creo que... Bueno, voy a salir, voy a salir. Voy a salir y vuelvo a entrar. Scache, ¿qué? ¿Cómo vas? ¿Tenemos a Scache aquí o no? Scache. Oh, ya se fue. Igual ya se fue... Mm. Vale, y ahora déjame mirar desde arriba. ¿Dónde estás? A esto, mira, nos alejamos otra vez. Joder. Tenemos el modo análisis que ves bien el cráter y coges la referencia y es que al borde. Y luego, pues mira, ya nos encontraremos, no sé. Sí, sí, si yo. O le... te esperas, voy yo, vas tú detrás y sí, sales intento. en la estela. Tienes mi estela de referencia. Si sí es lo que intenté hacer, pero es que no. Al ser de día, di... o sea, al ser de noche, hay un momento. Ya que no ves. Ya, claro. ya, ya, ya. Lo sé. Y no sé si tengo que picar, si tengo que levantar. No lo sé. Le voy a dar la vuelta ahora, a ver. Está el puto cráter, Ven aquí. Lo tengo localizado. Lo que pasa es que... Sí, coño, si sí, yo estaba en él, tío. Eh, voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar en el borde de la montañita. Vale, ahora creo que sí. Sí, 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 yo ahora sí. Ahora estoy en el borde. Literal. LOL, pero esto, claro, esto es inmenso. Y es que no te empanas, o sea, es que no te empanas, claro. Y encima es de noche, yo también estoy en el borde, pero, claro, el ser tan grande... Es enorme, yo pensé que algo... A ver, tampoco se me fue, eh, no me dio a mí la cabeza, ¿no? Para entender, o sea, para, para verlo, pero... Aparte estoy en la parte interior, o sea estoy dentro ya de lo que es el cráter. Y aquí hacemos así. Claro, es que no me da la olla para ver esto. No me da la olla. Esto es enorme. Es enorme, no te da. O sea, y si quito la visión nocturna es que no vamos a ver nada. Por mucho que ponga luces, o sea. No vamos a ver una mierda. No, aquí de día. De día si enganchas una vista guay. Pero claro. ahora. Es, que es, es un, que es muy grande. Es un cráter gigantesco. Gigantesco. Súper grande. Súper, súper grande. No nos da para verlo. No nos da. Si hubiera luz... Vale, Venus. ¿No quieres irte a las naves estrellas? Cambiemos ya de planeta. Ah, bueno, vale, vale. Sí, lo había... no, vamos, no me había acordado vamos, vamos, de las naves. No, la verdad es que no me había acordado. ¿Dónde está? Pero hay dos aquí cerca, voy a la que está más cerca. Uno con 76 la tengo yo. ¿Por qué no me aparecen las naves? ¿Estás en supercrucero ya? No. no. Pues deberían aparecerte. No lo sé. ¿Por qué coño no me aparecen las naves? Eh... Nave estrellada. Ahora me aparece una, dos, vale, aquí. Tío, ¿a dónde coño van estas naves que se acaban de llegar? ¿Por qué? Despliegan aquí las naves. No entiendo. Y estos tienen negocios sucios, me parece. ¿eh? Algo raro pasa. Es que no, no entiendo, o sea, no entiendo por qué hay NPCs por aquí viajando en un escuadrón y no sé qué. O sea. en super crucero. El eh, ¿Tienes mi nave? Sí, sí, estoy en tu cola, de hecho. Vale. Voy baja, es que estoy a 700 kilómetros. A ver, nos coge de noche aquí también. A ver qué hay. Y nada, casi que vista esta, vista la otra. Pero bueno, si quieres, vamos a la otra también. No, si es eso. Si es que vista una. Igual es diferente, pero vaya, no lo sé. Estamos volviendo, modo planeo iniciado. Mercury es un mundo de baja gravedad, con 12 y 38G. Eh, nada, hay una anaconda. No me estoy oyendo. Y... No veo, tío, es que no veo una mierda. Coño, y encima me multan. Tiene zona límite, cago en Dios. Estoy 50 kilómetros. Voy a bajar con el SRU a ver si no me multan. Porque con la nave, como me acerque mucho, me dice que, que me pide. A ver, mucho. Igual estoy a 700 metros y ya no me salta el aviso tampoco. Me da a mí que tiene zona de esta de exclusión, eh. Sí. O sea, que ni hacer... Con el SRV también, eh. Vale. Sí. Sí, la tiene, sí. Pues nada. Olvídate. Hombre, ya que está baja, pero... Hombre, sí, ahora ya... Es una anaconda estampada, no tiene más. Vamos a verlo. Debe ser patrimonio de la humanidad, porque macho, yo no entiendo que le pongan zona de límite a esto. Igual tiene algo que no sabemos. Eh, no lo sé. Los de la Federación son un poco raros, también te lo digo, porque hay un montón de naves estrelladas en todos lados y te puedes acercar y no hay zona límite. Yo qué sé. Joder, está incrustadísima ahí, ¿eh? no da hostia que se tuvo que dar. Oh, ¡Oh, oh, 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 oh! Dios, menos mal que esto es... Una bestia de nave, que si no... Me hubiese dado un gomazo. Pues nada, hay unos contenedores y poco más, ¿no? Los típicos pesados sí. así que nos podemos ir y cambiar de planeta porque no sí. bueno están las bases pero no hay mucho más vale pues siguiente planeta sería Venus ¿Qué pasa? El único problema es que Venus no es no se puede aterrizar. Eh, no, pero nos quedarán más señales. Igual, no lo sé, ¿eh? estoy mirando. Guerras por derechos ya la hicimos. Presidentes notables la hicimos. Pues no hay más. Luego está la Tierra ya. Que, no, a la Tierra sí que no podemos bajar. Podemos pasar por la No, delante. pero me refiero en navegación. ¿eh? Es que me sale Presidentes notables, la baliza y luego ya la Tierra. Eh, historia antigua es la siguiente eh, punto de interés. Guerras por derechos de nacimiento y ya la pillamos. Pero claro, nos pasamos la tierra. La tierra habría que acercarse, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, hay que ir a la tierra. Es lo que toca, ¿no? Porque hicimos presidentes notables sí. y luego ya tierra. Sí. Porque no, vamos, la tierra. Venus, eh, nada. No, Venus, no, no, podemos, no, podemos bajar, siquiera, no no podemos bajar no no podemos nada. bajar y no hay no tiene señales tampoco ni puntos de interés ni tiene nada entonces nos vamos a historia antigua no a la tierra primero, claro. claro y desde allí <coughs> y desde allí ya gestionamos <coughs> Hostia, tengo calor tío Está bastante bien hecha. Yo el otro día me fijé tienen hasta las montañas relieve y todo. Y si te acercas se ve. Yo que sé, por ejemplo, se veían los Pirineos y, y todo el rollo. Yo no me acerqué. Yo me acerqué todo lo que pude a España. <laughs> y... A mí, a ver si desde arriba. Ojo de halcón. Y lo vi, lo vi. ¿Eh? Dios, el día que podamos bajar. Aquí lo hicieron nublado, o sea, hay una nube constante encima de mi casa. En el juego, pero bueno. Además, que está lo pues, que es Cataluña despejado y so en Barcelona la nube. Pues te digo una cosa: se equivocaron. Donde tiene que estar la nube es aquí en Santiago, no en Barcelona. Eh, creo que está despejado, no me fijé. Yo pues, me fijé por no. mi zona, pero juraría que está despejado. Hazme, hazme caso que no. Que... Ya, ya se, se equivocaron. Se equivocaron seguro. claramente. nube nubes de Santiago, no de Barcelona. Detectadas cuatro señales de superficie humanas. Cuatro señales de superficie humanas. Ok. Ah, tú tira para adelante Dos en cara, pues lo que quieras ver, claro. Manos. Si quieres ver España, pues localiza y tira para adelante hasta que te saque de supercrucer. Hasta que te diga que ya estás demasiado cerca y te saque. Mira, mira, a ver dónde vamos a Y lo a caer? vas a ver bien, ¿eh? Pero bien, bien, bien. ¿Dónde caemos? Esto, esto. Voy a cambiar el modo. Eh, ¿Dónde vas a ir? Estoy en eh, LOL. Si lo, si lo calculo mejor, no me sale. ¿eh? <laughs> en España, España. Esto es España. Y África, ¿Pende? tío. Qué grande es África, madre mía. Eso sí, vete bajando la velocidad, ¿eh? África es enorme, tío. Más lento, lento, porque si no te vas a sacar antes. Uf. Dime tú que esto no es una guapada. Menudo pedazo de huracán que hay ahí, ¿no? Encima de Italia. Italia la está pasando putas. Mira, estas nubes que hay ahí van para pa Galicia. ¿ves? Ahí van. Van para Galicia. O, o, o salen de allí. Ya. No, 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 no. En la tormenta entran, ¿no? En Galicia nunca salen, siempre entran. Siempre entran. Siempre entran. Es una cosa. Y el Sáhara, tío. Mira, 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 mira. Qué pasada, tío. El día que me dejen. El día que me dejen aterrizar aquí, tío. El las Canarias. Me tiran hasta te digo, si, si te fijas, Ojalá vas verás. a ver el relieve. Igual ahora no, pero conforme sí, sí, te no. vas acercando lo ves, ¿no? El de los Pirineos se ve que flipas, por ejemplo. Aquí ya se ve, y Oye, eso de los que no Alpes, alucinas también. Y sigo en, en Super Crucero, eh. Y como se nos vaya a la olla, podemos hasta buscar el Everest, a ver cómo se ve. Pero claro, lo que vas a ver es la cordillera del Himalaya, pero el Everest en concreto no Bueno, creo. sí, pero para verla. Hmm. A ver, me acaba de sacar. Sí, no, a ver. Se ve igual que desde fuera. Desde Supercrucero se ve igual. Vale, pues. Ver, vamos. ¿Queréis que nos vayamos a algún sitio en concreto? A verlo desde. Desde el espacio. Bueno, mi perro se está volviendo loco. ¿Qué pasa? Tío, ya estoy alineado, por favor. Gracias. A ver. Eh, voy a tener que ir un momento a ver qué pasa. Darme un segundo, chavales, disculpad, eh, vengo ahora mismo. Estamos de vuelta, chavales. Disculpad que aproveche para ir al baño y coger un poco de. de beber. Tengo la boca como, como el Sahara. Eh, vale. Pues. Eh, tierra vista, entre comillas, ¿no? Tenemos. Eh, nuevo liderazgo. Cuna de la humanidad. Coordinación del Congreso. Vale. Nuevo liderazgo. Pues. Eh, yo veo historia antigua antes, ¿eh? La vale, hicimos. Puede, puede ser, sí, mira. Es verdad. Historia antigua la hicimos. Es verdad, vamos. No, no. Vamos, no, no vamos. la hicimos. Vamos. Vamos. Los es que aquí tienen un huevo de puntos de interés en la tierra. Sí. ¿eh? Bueno, claro, a bueno, ver, es de, es, es de suponer ver, Uno, tal. dos, tres, cuatro. Bueno, Va. mi perro. De verdad. Esto es un cachondeo. O sea, acabo de ir allí a decirle dos cosas y nada, y me da igual. ¿Lo escucháis? Historia antigua. Destino turístico 165. Las primeras aventuras de la humanidad en el espacio eran provisionales y graduales. La primera parte del siglo XXI vio los primeros vuelos espaciales tripulados más allá de la Luna, pero se necesitaron, pro se necesitaron problemas graves de población y económicos para estimular el compromiso comercial suficiente como para iniciar asentamientos fuera de la Tierra. La Tercera Guerra Mundial lastró de nuevo los gastos en exploración y no fue hasta el final del siglo XXI que las colonias en Marte y la Luna se, vol se convirtieron realmente en permanentes y viables. Después de la, de, de la guerra, el poder dominante eran los Estados Unidos de las Américas y como el resto de los países se les, se, se les unieron a lo largo de las siguientes décadas, se renombró a la Federación de los Estados Unidos y más tarde a la Federación como referencia implícita a uno de los poderes anteriores a la guerra. Tenía una, const eh, una constitución y leyes derivados de las potencias anteriores, pero mucho más simplificadas. Bueno, vale, correcto. Viaje interplanetario. Bien. Y esto está... Muy cerca. Súper cerca. Súper, súper cerquita está esto. De hecho, crucero. Vamos a bajarlo un poco porque es que si no. Si no me paso. Porque yo, como soy así. Llora la Ian's Chieftain, está saliendo de Supercrucero. Vale. Destino turístico 715. A principios del tercer milenio, un importante magnate copó todos los titulares a lanzar un coche al espacio. Hostia, no me jodas. <laughs> No pueden ser tan grandes, tío, de que le eh, un niño, tío. Bravo, no ser. bravo increíble. No es puedes. que encima te pasé la noticia cuando fue ayer, ¿no? No, eh, de ayer. sí. No puede ser, o sea, Y no. venimos hoy, primera frase, ¿eh? No puede ser, el famoso Musk, vale, vale, o sea, vale, de, vale. de locos, de locos, vale. A pesar de que el lanzamiento fue considerado un gesto extravagante, el propio vehículo pronto adquirió el estado de valioso artefacto cultural. Patrimonio ah, de la humanidad, claro, es la roadster del Musk, ¿eh? cuidado, cuidado. Eh, varios cientos de años después, un consorcio de instituciones culturales presionó para reclamar el coche, el coche y colocarlo en un museo. Después de un extenso periodo de disputas burocráticas, se lanzó, se lanzó una misión para recuperarlo. Por desgracia, cuando la misión alcanzó su destino, el coche no apareció por ninguna parte. El destino exacto del mismo nunca ha sido determinado, pero la teoría... Eh, predominantes que lo robaron piratas. Hombre, pues robar un coche que está en el espacio no creo que te valga de mucho, ¿no? Es decir, tampoco... No es que lo vayas a utilizar. <laughs> vale. Pues seguimos mirando. Eh, viaje interplanetario. Historia antigua la hicimos. Mira, hay una nave capital. Punto de interés pueden resultar provechosos para multitud de pilotos y a veces ofrece recursos, créditos o amenazas. ¿Quieres ir a la nave capital? ¿Queréis ver una nave capital? Vamos o qué? Vamos, qué cojones. Espérate porque estaba haciendo yo un planning, hicimos viaje interplanetario, eh, historia antigua, nos tocaría nuevo liderazgo, ¿no? Sí, pero tenemos nave capital. Antes. La na ah, es verdad, está en el medio vale, sí, no. Tira. Vamos. Vamos allá. A ver qué hay ahí. Aquí, cuidado, ¿eh? que como te acerques mucho, el, creo, ¿eh? en la Federación no se andan para historias. ¿eh? Bueno. Te, te fusilan aquí, ¿eh? A ver si no los fusilo yo a ellos. Eh, bueno. <laughs> ¿Eh? A ver si no les voy a tener que explicar yo cuatro cosas. Estamos saliendo de super... ¡Ojo! Mi madre, qué grande es la madre que me parió. Cuidado, cuidado, a mí me da miedo acercarme. ¿eh? Wow. Yo es que estoy en territorio hostil, o sea. Dale, yo también. No, pero no hostil que me marca hostil, no, hostil de, de corazón. Yo no, la federación no la quiero ver. Uf, pero. Eh, estamos en el sol, pues hay que echar el rato aquí, pero vamos. ¿Y esto? Esto, esto es enorme. Me da miedo acercarme a esta nave. Te digo en serio que ah, no ¿verdad? se lo piensan, te destruye. ¿eh? No alcanzé escuchar, a eh, escucharles el texto anterior. ¿Qué pasó? ¿Cómo? El texto anterior, Darchel? Sí, no alcanzé a escucharles. Ah, eh, básicamente. ¿Quieres a, a lo del Elon Musk? Pues que. ¿Sabes quién es Elon Musk? El dueño de Tesla, de SpaceX, ¿Sí? y de toda esta movida, ¿no? Pues que. Pues en 2018 mandó un coche a órbita, un Tesla. Tesla. Y ya está reflejado aquí. Y está reflejado en el juego, tío. Sí, en no... texto, en ¿Quieres, texto. ¿Quieres que te lo lea? De te... momento, de momento no lo encontramos, pero el texto es No, pero, pero, de... ¿Pero dice oh, que no. aún sigue en órbita y todo el tema. No, dicen que lo han robado. O sea que no se encontró que después de varias, varios problemas para intentar ponerlo en un museo, cuando se mandó un equipo al espacio, no estaba el coche. Y que la teoría más aceptada es que lo, lo, lo robaron piratas. Entonces, puede ser que siga Puede ser que sigan órbita o puede ser que no. ¿Sabes? La pregunta es: ¿por qué robarían un auto? Claro, claro. Que es lo que yo decía, ¿no? ¿Por qué cojones quiere un pirata espacial un coche? No es que lo vaya a utilizar mucho. Quiero decir, en el espacio no te vale de nada. Pero bueno. No sé. Vale, pues es que estoy mirando a ver la nave, la nave capital esta. A ver si es que. Joder, bicharraco. A ver si es que se puede aterrizar o qué es eso. Pero no te da un aviso antes de estallarte, ¿o qué? No lo sé. Nunca me acerqué. Yo es la primera vez que vengo a sol a mí, no, Que Parezca mentira, o sea. Me acerco. Eh, si quieres me acerco yo por ti tú... Aparece en verde. A mí, a mí ah, no. Verde, espérate. Nave, eh... ¿Cuánto a... escudo tienes? Aparece yo en tengo... verde, tío. Venga a tomar por Aparece culo. Aparece en verde. cojones, ¿eh? aquí hemos Yo venido estoy a... ya a un kilómetro, eh. No me hace nada. De este momento... ¿Eso qué es? Tío, pero esta nave... Es que me voy a poner al lado, ¿ves? Es que va a ser de coña esta. Espera. Es como una anaconda gigante. Yo creo una, una... Una corbeta. corbeta eh. una... Sí. Sí. una corbeta. Dios, Dios. Dime, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí. Eh, uh. qué putada que no lleve cazas, tío, aquí, si no sacaba el caza y me ponía a volar por entre la nave es que es, que es, que es que es lo que estoy intentando, es que es lo que Bueno, de hecho, yo, yo, yo este. creo que por aquí no entro, tú por ahí, es que yo estoy en otro lado, eh, igual por donde estás tú si sí entro O por uf, uf, uf. vista libre, intentarlo por vista libre Ah, yo estoy aquí Ah, oh, lo que mola es meter la nave, hombre, ¿eh? si te quedas atascado, pues mira Mira, pues que mira, 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 qué flipado, tío. Estoy dentro. Eso es. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora para dónde? Opa, de armas, ¿no? ¿Eh? Si entró, sale. Sí, no, eso, eso... Si, si se puede entrar, se puede salir, eso es lo de menos. Lo que quiero mirar es... ¡LOL! ¿Qué dices? ¿Me puedo cruzar la nave del lado a lado? Esperad, chavales, porque esto... esto Puedes está... aterrizar aquí. Esto es del otro es. voy a entender el ver. ¿Dónde está mi nave? Esperad, esperad, esperad. ¿Estás dentro? Estoy dentro, claro, no me parece. O sea, es, es. ¿Qué? Pero mira ese cañón. Es el cañón, mire mía. No, eso no puede ser el cañón. ¿Cómo va a ser eso el cañón? Eso destruye un planeta. ¿Qué... No, eso es el cañón, ¿no? Que también ya le llega. ¿No? También le sí, llega de es. cojones. Esto tiene que ser gigantesco Ah, mira, ahí estoy, ahí estoy Uf, no, claro al momento que me he hecho Y tanto que es gigantesco Madre mía, si parece Parece una nave minúscula Mira ahí Bueno, claro No sé de... por dónde entraste, eh Pero yo creo que también mira. entro por ahí Lo que no encuentro A ver, o sea, digo... voy a intentarlo, eh a ver, No, no, ves. por aquí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¿Y por aquí? Está por aquí abajo Ah, sí que entro, eh Yo creo que sí Sí que mi nave es más ancha No, sí que entro, joder es que esto es enorme. Allá voy. Igual me quedo atascado aquí, pero... Allá voy. Igual no salgo, ¿eh? Ya, es que a mí me da miedo... No, yo de momento voy bien. Échale huevos, échale huevos, échale, échale huevos. Échale, échale, huevos échale, échale huevos, échale huevos. Échale huevos. Sí, 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 salimos, sí salimos. No, no, es que mi nave es más ancha, tío. Sí, sí, que sales, sales bien más. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Volando por dentro, míralo. Míralo. ¿Qué hago? ¿Me la juego y voy hasta el final? Yo, yo fui hasta el ¿Qué? final, pero metiéndole boost. Venga, pues si quieres, ponte, ponte adelante y me ves salir todo flipado. No, de, de hecho, te estoy viendo desde arriba. Ah, bueno. Pues venga, vamos allá. Claro, pero hay que salir por arriba, no por el medio. Por el medio, por el... o sea, claro. yo... Boost, boost, boost. No pienses. Dios... Wow, salí, salí. Saliste, claro. Es? Vale. Es, Esa parte me como que salís en Es, de es naves grande, o... es grande. como si un cañón. Uf. Pero hay tensión, porque además ves las lucecitas todo el rato de... Tal sí, el impacto, impacto. A ver, ¿qué vimos entonces? Historia antigua, viaje interplanetario. ¿Qué más? ¿Vimos algo más? No. Nos queda nuevo liderazgo y cuna de la humanidad, puede ser. A ver, nos queda. No sí. lo sé. Sí. Eh, nuevo Ca vimos dos, pero no me acuerdo los nombres. Eh, El viaje... Cuna de la Humanidad no, no la vimos. Y no. viaje interplanetario. Sí. Sí. Historia antigua. Sí. Sí. Nuevo liderazgo no. Y Cuna de la Humanidad no, creo. Vale, pues nuevo liderazgo. Let's go. Es una locura este sistema, eh. Te oh. puedes tirar aquí cuatro días. Por lo menos. Por lo menos. Y aún no empezamos con las lunas. O sea, es que. Ya que... Ya, ya, ya. Es que. Es que vaya tela. Y a nuestra luna no podemos bajar. No, pero vamos a ir a verla. Yo la vi de cerca y está guay. ¿eh? Mm. Pues ya que estás aquí... Vamos a decir... Wolf Mortem. Buenas buenas. Apenas instalé el juego ayer y me siento un poco aturdido por todo lo que hay que hacer. ¿Algún consejo? Calma. El mejor consejo que te puedo dar es calma, paciencia, y paciencia. calma, paciencia, sobre todo paciencia. Y sí que y son... también eh... Es que de verdad, o sea, es calma. Al principio no es intentar aprender, manejarte, saltar, eh, sí. estar a gusto con, lo, con el juego, eh, tenerlo por la mano. Y una vez tengas eso ya... Claro, no tengas... Te pues, plantear... hostia, que me choqué. No, no tengas también... prisa por nada. Por nada. De verdad, por nada. No tengas prisa absolutamente por nada. Ese es el mejor consejo que te puedo dar. Y llegado el momento... Ya... Ya harás todo lo que necesites. Quiero decir, llegado el momento. Ya te tirarás a combatir. Llegado el momento ya harás comercio. Llegado el momento ya te comprarás la nave que sea. Sí, sí, es que vengo del IVA Online. Uh -huh. También... Y me gustó mucho este planteamiento de juego. Pero como no me ubico. A ver, al principio es difícil, porque es un juego. La curva. La curva de aprendizaje es muy, muy, muy pronunciada. O sea, es. Es de locos, o sea, sí, para aprender. Si viene de leve, cuidado, que allí también. Claro, pero hay mecánicas aquí. Sí, claro, es empezar de cero, ¿no? Pero claro. ya lleva, digamos, un aprendizaje. Claro, vamos a ver, aquí tienes leve. mecánicas que ya son. Ya se ha encontrado algo parecido. Me refiero, alguna curva parecida. Claro, aquí son Eso mecánicas lo que de ir. locos. O sea, es que además. A ver, de todas maneras tienes una cosa que es. Que es el códice, ¿vale? En el, el código dice es tu mejor amigo y aquí puedes poner o sea puedes hacer lo que quieras o sea tienes todos los todos los roles la parte de crimen y castigo de qué pasa si, si la cago no qué pasa si le, le zurro a alguien que no le tengo que zurrar qué pasa si yo qué sé si entro en una estación sin pedir permiso etcétera vale aquí tienes absolutamente todos y Además después, del lore. Claro, además de Lore y, bueno, y más cosas, porque ya ves, el imperio, etcétera, O sea, Targoides, Colonia, las corporaciones, eh, no sé, Raxlas, o sea, tienes absolutamente de todo. ¿vale? Eh, 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 ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir? Pues eso, que al principio, muchísima calma más o menos, pero el estilo del EVE es completamente diferente, claro es que yo, lo, yo conozco el IBE, no lo jugué pero sí que sé que no son lo mismo vaya, pero bueno si vienes del EVE aquí no se va a ser tan complicado el tema, del tema? Claro, no, yo, está, yo no estaba hablando de mecánicas estaba hablando de curva de aprendizaje parecida, Así claro. con el EVE ha podido aclararse con este también va a poder, sí. pero eso, eso es echarle sí. paciencia porque no es más difícil que el libro yo Pero... creo que es incluso más sencillo ¿eh? yo si quieres que te dé un consejo Uf, no lo sé Depende. si quieres que te dé un consejo o, o mejor dicho, no un consejo sino una experiencia yo si quieres te puedo dar mi experiencia de cómo empecé yo este juego mientras jugaba el tutorial yo era como wow y apenas me soltó eh, el tutorial quedé en blanco claro, eh, a ver Ahora, eh, nada más acabas el tutorial, o, sea, o empiezas a jugar. Es como que dices, vale, pero yo ahora para dónde, ¿qué hago, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Qué, qué sigo? ¿Qué, ¿Qué cojones hago de mi vida? Porque estoy más. Estoy en medio de una galaxia a escala 1-1 y no sé qué cojones hacer. Vale. Ahora, aquí es donde viene lo bueno, es la parte bonita de este juego. Y es que. Puedes hacer lo que quieras. Claro, sí, sí, eso y ahora que ver en exactamente eso. Claro, pues ahora es, es la parte bonita de este juego. Y es que puedes hacer lo que te dé la gana, lo que quieras. Lo único que tienes que saber es lo o sea, es lo que tú quieres hacer. Tú ahora te, estás dentro de una estación, le das a servicios, le das a panel de misiones para empezar a a cogerle el rollo, ¿vale? Y una vez Empiezas a hacer esas misiones, ya vas a ver tú por dónde quieres ir tirando. ¿Vale? Eh, recomendación. Yo te voy a contar mi experiencia de, de juego. ¿Cómo empecé yo? Yo empecé haciendo misiones de mensajero, de cartero. Lleva los datos del punto A al punto B. Punto. Y empecé a hacer ese tipo de misiones. Ahora estás en una zona de inicio que se llama es la zona de inicio que... Nosotros no podemos entrar en ella, es para proteger un poco a la gente que empieza. Y tú vas a hacer misiones y va a llegar un momento que una de las misiones te va a mandar fuera de esa zona de inicio. Y ahí es donde realmente vas a estar allá a la aventura, ¿vale? A lo que tú quieras. Eh, así como inicio, si no sabes qué misiones tomar, te recomiendo que las de mensajería, claro, que son las más fáciles. Para que aprendas más o menos a saltar, viajar, adaptarte, etcétera, etcétera. Correcto. Y después, cuando ya tengas un poquito de fondo, ya, ya tienes un, un dinero, puedes hacer eh, comprarte una nave de transporte, por ejemplo, o una multipropósito. Y puedes hacer transporte con ella para ganar un poquito más de dinero. Puedes hacer combate para ganar también más dinero. Poco a poco, muy poco a poco, con calma. Ya te digo, yo empecé así. Empecé a hacer misiones. A ¿Eh? ver, entré, eh, entré en el juego porque jugué if más de 600 horas entre Minero y Explorador. Pero la exploración aquí dicen que es más inmersiva que en el IF. Es decir, en realidad descubres cosas nuevas. Sí. ¿Por qué? Porque tú aquí te vienes al mapa de la galaxia. Le, levanto lo que has esperado, tengo haz, el dato. Haces así. ¿Ves? Y todo esto. Todo esto es galaxia. Y es mapa. Y es cosa para descubrir. Es Vía Láctea 1.1. O sea. Claro, 1-1. Claro. Claro, mira le mando los datos XLIFRO. Eh, sí, 14. 14 En 6 años que lleva el juego casi. No, sí, seis ya. 2000, casi todo, seis. todo es nuevo. O sea, todo es nuevo. Sí que aquí en la burbuja, que es donde estamos nosotros, sí que está todo muy descubierto, ¿vale? O sea, esto. Claro, porque la bueno. burbuja, digamos que es la zona habitada, pero claro. zonas habitadas. Bueno, hay dos burbujas, la normal y la colonia. Está, donde está Sol y Colonia, que Mira. está pues un poco a tomar por culo. Esto, por ejemplo. Cooligans. Esto está más que descubierto, más que visto, más que sol. Claro, Wolfes, es que al final tú, tú quieres. Tú puedes decir, vale, quiero ver Sagitario A. Vale. Tú puedes ir a ver. ¿Qué pasa? Para... Es una locura. Que para poder hacer eso. Vale, para poder. Por ejemplo, de estar aquí, que es donde estás ahora, ¿vale? Tú, vas, tú estás en la burbuja. Para poder de estar de aquí a, a irte aquí, que aquí hay menos densidad de... Eh, eh, eh. Bueno, cojones. Aquí hay muchas menos densidad de estrellas, si te fijas. Nosotros porque estamos en un brazo, pero aquí ya no hay tanta estrella como aquí. Pero para poder irte aquí, ¿vale? También hay estrellas, evidentemente. Hay, bueno, estrellas no, sistemas. Eh, pues para poder llegar aquí necesitas tener una nave que te permita llegar aquí. ¿Y cómo una haces eso? Claro, una nave que tenga salto. ¿Cómo consigues eso? Poco a poco. Poco a poco. Muy poco a poco. Haciendo dinero, subiendo... Sube. Son muchas cosas. Al principio son muchísimas sí, claro. cosas. Y claro, luego también te tienes que ir a los guardianes, al, a las líneas claro. guardianes, farmear el booster mira, mira, de salto. Pero son demasiadas cosas para empezar a ahora... nada Claro, ahora, eh, ahora lo que te compensa no. hacer, lo que lo que necesitas que y lo que te compensa hacer es empezar a hacer de hacer hacer para de para 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 cómo para de mecánicas de salto ese conciencia de paciencia ya lo tengo autorizado Fuego entre Libby y Albion. Ya estoy curtido de paciencia. Eh, vale, pues perfecto. Pues mira, ahora lo único, lo único que necesitas son hacer misiones de, de mensajero para empezar a hacer un poco de dinero. Y cuando puedas, te pasas a una mecánica que sea mm, más recompensada económicamente. ¿Vale? Mm, ya sea minería, ya sea... Yo minería tampoco te la recomiendo mucho ahora. Ya sea transporte, por ejemplo, o, o combate, ¿vale? Cazar piratas. Entonces con la nave inicial me recomiendas hacer de cartero, sí. Y cuando tengas un fondo, cuando. Eh, cuando me refiero a tener un fondo, no me refiero a tener los trescientos y pico mil que vale la siguiente nave, ¿vale? Que es, Que yo te recomiendo que te compres una cobra. Una cobra tres. Pero. Si vale 300.000, cuando tengas los 300.000, no te la compres. Haz más dinero. Ten un fondo. Porque si explotas la nave, necesitas recomprarla y te va a valer un dinero. Y ya sí, no solo eso, lo... tienes que equiparla. Exactamente. Exactamente. Tienes que equipar esa nave. Entonces, esa nave te va a costar más de 300.000. ¿Vale? No lleves nada que no puedas pagar. Pues esto es algo así también. Lo que pasa es que la nave no te vale 300.000. A ti te pone que comprarte la nave vale 300.000. El ejemplo te lo pongo con esta nave que yo llevo. ¿Vale? Con esta Chieftain. No es una nave muy cara. De hecho, es una nave que vale 19 millones, casi 20. Pero a mí no me valió 20 millones hacer esta nave. A mí me valió 63 millones. Porque yo tengo que equiparle unos módulos a esta nave. Entonces, lo más caro son los módulos, no la nave. Siempre, siempre, siempre lo más caro son los módulos. La nave es lo más barato. ¿Vale? Entonces, tú haz dinero, con calma, despacio, poco a poco, cuando te pares en una estación, te vas allí ahí al astillero, le echas un vistazo a las naves, le lees la descripción para ver qué función tiene esa nave. Porque esta, por ejemplo, es una nave de combate la que yo llevo, aunque yo soy un gilipollas y un esquizofrénico y la llevo para hacer exploración, entre comillas, muy entre comillas porque no hago exploración con ella hago, estoy en la burbuja, no salgo de la burbuja pero eh, cada nave tiene, por así decirlo tiene un, un propósito, las hay de comercio o sea, de transporte o mineras las hay de combate, las hay de exploración o sea, muy y muy las hay de este propósito ¿vale? entonces Haz dinero, mírate las naves, mira cuál te gusta también. Y luego, por ahora todo familiar, sabes que me hace bola la interfaz, claro. ¿Hay forma de usar el ratón cuando estás en la nave? Es que muevo el ratón y empiezo a dar vueltas sin control. Eh... Es que es, es acostumbrarte también, claro. pero... No, pero es pero que claro, que sí. si usa teclado y ratón tendría que cambiar los controles a una adaptación más correcta, por ejemplo, como tengo yo que te cambia el juego totalmente. Pero mira, mira Wolf, por añadir algo más, si quieres, tenemos una comunidad de Discord sí. donde hay gente nueva también. Eh, puedes unirte y desde allí te podemos orientar. Bueno ahora desde aquí desde el stream también, ¿no? Pero a posterior, a futuro me refiero. De hecho espero. Un puedes momento. unirte y así estamos todos juntos y nos ayudamos todos da, juntos. Dame, dame un segundo que voy a hacer una cosa. No, se lo enseñaría yo pero no, se, lo voy a enseñar, se lo puedo se lo puedo cantar se lo puedo cantar se lo voy a enseñar desde aquí <laughs> o, o cantártelo a ti que tú se lo enseñes a él vale eh, lo que voy a hacer es eh, ya que estás aquí Wolf vale en el que en uno puedes bajar la planeta y en otro no. No, ya no existe esa diferencia. Bueno, ahora ya no, porque Horizons es parte del juego. Base. Correcto, ya no existe esa diferencia, ¿vale? Ya... Todo el mundo está en Horizons ya. Todo el mundo tiene Horizons. Cuando salga Odyssey, que va a salir pronto, pues ya no habrá Horizons y Odyssey. Claro. Pero hasta entonces. Vale, eh, le voy a. Mira, de hecho. En, mi, en mi, la descripción Wolf eh, Entra en Horizons Mismamente Da igual en cuál entres Porque lo que va a hacer Es abrirte un launcher No, no, no El que dice Horizons Porque si no le abre La versión si no, Porque no lo han cambiado Eso Ah, bueno Pues abre eh, es que, Horizons que, a, espera, Es que lo que quiere llegar es, es que da la opción En el launcher Y lo que le diferencia Es que le van a aparecer ah. Misiones para so, bajar A planetas Vale, eso, Horizons, es que no, Horizons Si selecciona el otro Si selecciona el otro No le aparecerán misiones Para bajar a planetas Um, Wolf, mira, en la descripción de este, de este directo tienes un banner vale que pone Discord Pues ese Discord que tienes ahí, si pinchas en él te unes y es nuestro Discord Quiero decir, es donde estoy yo, donde está Zuri, donde está Darcel, donde estamos vale Puedes unirte si quieres y eres, eres más que bienvenido eh, en caso de que no te funcione el enlace, avísame y yo te lo paso, ¿vale? Directamente te lo dejo. De hecho, si quieres te lo dejo ya por el chat. En caso de que, de que no funcione, pues para que lo puedas tener, ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo modificar el teclado y el ratón para que la cosa vaya mucho mejor? Pues mira. Pas tutorial, ya verás. Lo primero que tienes que hacer. Eh, no puedes colgar Darcel. <laughs> ya te lo paso a ti, mándeselo. Te lo mando al privado. Eh, lo primero, si no, en el, ya estás en el Discord, vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Ahí te lo mandé al privado. de Twitch. Para el segundo que... Ponlo, ponlo en el canal de Elite de Angelus. Del... Era el acceso directo a la, a la página de Inara para las naves. Claro, pero cuélgalo... Eso, eso es, tú sí que sabes. Ya tiene el rol de patacas, lo que pasa es que ahora tú, tú no nos vas a ver dentro, ¿cuál? porque estamos en... Eh, espera, te voy a mover, ¿vale? Te muevo, ¿quieres que te mueva? Vas a entrar en directo, pero... En el directo, pero te muevo, ¿vale? Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Se escucha? Se te escucha. Ah, perfecto. Mamá, perfecto. estoy en la tele. <laughs> vale. Mira. Eh, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Eh, a ti lo que te interesa ahora es que cuando tú muevas el ratón. No. Punto uno. Cuando mueves el ratón. Que no te haga el alabeo, sino que te haga la guiñada. ¿Vale? Y que cuando quieras hacer el alabeo, lo hagas tú con, con las teclas, o ya sea la Q y la E, o ya sea la A y la D. ¿Vale? Listo, está bien, está bien. Sí, sí. Eso te interesa porque si no, tú vas a mover el ratón a la derecha o a la izquierda y la nave, en vez de guiñar hacia un lado o hacia otro, te Hace el rol, claro, no el te hace la la Sí, el eso rol es... propio. Sí, sí, claro, sí, sí. y eso es una mierda. O por lo menos para. Mí. tenerlo mejor en es, 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 el, es el maldito vicio que tengo, pues como todo lo que juego es con ratón, abro la interfaz, yo, ah, un mensaje, voy a abrirlo y muevo el ratón y cuando me doy cuenta estoy dando vuelta ahí. Claro, Pero... a ver. De todas maneras vas a tener que acostumbrarte a pulsar el 2 y darle claro. con las teclitas sino con el ratón. O ya presionar el botón del medio del ratón que te mueve solamente la cabeza. Claro. Pero bueno, yo te voy a guiar ahora para los para el vuelo, ¿vale? Mira. Dame un segundito. anda, ese ya estoy abriendo para ir mirando la opción. Vale. Ah, sí, terminé de farmear. Estás farmeando ya. Es que no para este muchacho. Guardián, quiero matar a Tarkoide, Tengo que aprovechar el evento. Bueno, una ah, pregunta. Yo quiero ir a las zonas de conflicto. Eh. Por ejemplo, para cambiar de nave, ¿es necesario tener skills o algo? ¿O yo simplemente tengo que comprar la nave y ya la puedo usar? No, tú puedes comprar la nave y no, 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 la puedes usar. Lo que pasa es que tienes claro. que equiparla. Sí, entiendo. sí pues, como te digo, o sea, eso, eso sí lo entiendo porque en nivel Online es lo mismo, compras las naves, claro. tienes que comprar módulos, sí, no. el motor, eh, todo. hay ciertas no, naves, pero... hay ciertas naves que sí tienes que tener una reputación con cierta facción para que poder comprarla. Okay. ¿Vale? Pero por lo general, no por lo general tú puedes compras la nave directamente puedes comprarla si tienes el dinero y ya está y la usas y esta te si viene problema. con unos módulos básicos eh, que en... son limitados pero tú ya la nave la puedes claro. usar perfecto en qué en qué pestaña te metiste disculpa Mira, ese, eh, ahora te enseño controles controles Vale. Ya, sí, sí, ya estoy donde estás. Dale, dale. Rotación de vuelo, vale. Y aquí tenemos guiñada a la izquierda y guiñada a la derecha. Tú tienes ahí puesto la a guiñada y de. A y D. Vale, eso es lo que a nosotros no nos interesa. Vale, ¿cómo quitamos la guiñada? Bueno, primero le das donde pone eje de guiñada y mueves el ratón a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Pinchas aquí y mueves. Clic, 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 clic. ¿Sí? ¿Te cambió? ¿No? ¿No? No, espérate, porque creo que no se hacía así. Espérate. Sí. No, tienes que irte a ratón, eje, X el ratón, guiñada. Eh, vete a ratón. Ah, vale, no es en ratón, a claro. Yo es que lo estoy... Perdón, sí. porque yo estoy acostumbrado es, a al... Es en ratón. Es aquí. En ratón. Sí, Entonces mira. tienes aquí. que ponerte ¿Ratón? eje, X el ratón, guiñada. Eso es 100%. Luego, cuando lo tengas, avísame y seguimos, porque si no, no quiero sí. ir deprisa. ¿Listo? Listo, ratón eje X vale. del ratón guiñado? Luego, sí, vale. eje X relativo del ratón, desactivar. Ah, desactivar. Ya está. Eso. Vale, luego eje Y del ratón, cabeceo. Ya, perfecto. Vale, y eje Y relativo del ratón, desactivar. desactivar. Listo. Ya, vale, ya, ya, ya. ahora sí. Ya vale, y, eso, ahora, y ahora la parte de abajo, en la de rotación de vuelo, vamos a, vamos a darle, donde pone guiñada a la izquierda, clicas y le das al escape. Y lo mismo con guiñada a la derecha. Clicas, clicas y escape para borrarlo. ¿Listo, listo? Vale. vale Entonces ahora le queda bajamos. Ahora bajamos. La Q y la E o lo que quiera poner. Donde pone alabeo a, a la izquierda y alabeo a la derecha. Pues en alabeo a la izquierda pones la Q, por ejemplo. O la Q no es la que uno usa para, para ir pasando pestañita en pestañita. Pero. Cuando... Sí, pero cuando tú estás dentro del menú, no mueves la nave. Quiero decir, no, no lo va a hacer. Perfecto, perfecto. Vale. Y después el la, la veo a la derecha con la E. El Q está asignado empuje a la izquierda. Claro, ¿por qué? Porque, porque ahora configuraremos los thrusters laterales claro. a la A y a la D. Porque... Ah, listo, perfecto. perfecto. Sí. Para que así tú, simplemente con la Q y con la E... Controles al alaveo y cuando te quieras desplazar lateralmente, pulsas la A o la D. ¿Sabes? Vale. Recuye. Vale. Recuye. vale. Entonces ahora, empuje de vuelo. Y ahora sí, aquí donde pone empuje a la izquierda, clicas y le das a la A. Empuje a la derecha, la D. Perfecto. Y sí. estamos esto. Y esta ya estarías. Vale, aplicar y listo perfecto vale y con eso ya a volar vale pues nada, cualquier cosa pues tu pregunta que para eso estamos vale tú puedes preguntar preguntas sin miedo y oye cómo puedo hacer para lo que sea vale no, no sí sí no y muchas gracias porque es que es que por ejemplo el juego se me hace similar en ciertas cosas que yo entiendo sí. La interfaz, la interfaz me hace bola o sea, como que tengo que estar cambiando que mirar aquí, mirar acá, eh, para pedir permiso, no puedo darle clic a la estación y decir, dame permiso, sino que tengo que buscar en la interfaz abajo, claro. buscar. Eh, sí. claro. eso, eso me está enredando un poquito. Al, es, es acostumbrarse, ya te digo, al principio es acostumbrarse. Al principio es complicado, pero luego ya verás que lo vas a hacer automático. Después ya te claro. sales sin pensar, sí. Sale solo, sí. Vale. Eh, destino vale, turístico. Pues estábamos en la, en la baliza. Sí, destino Esta. turístico eh, 171. Sin embargo, el 23... El siglo XXIII vio un nuevo liderazgo e iniciativa. El programa de recuperación de ambiental de la Tierra para restaurar las regiones contaminadas y radioactivas del planeta no tuvo mucho más éxito. Gracias, <laughs> Wolf. Gracias, tío. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. <ríe> gracias. <ríe> gracias por el follow y bienvenido a la puta guerra, tío. Gracias, de verdad. Um, vale, pues. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría. Nos queda otro historia. De interés. Historia, ¿no? Era no, de historia no, no, la cuna antigua. de la moneda. Vi o, vi o viaje, ya es que no sé, me perdí. Ya a me ver, perdí. viaje interplanetario lo hicimos seguro porque era lo del Elon Musk. De hecho, hace un par de días vi un vídeo titulado 10 videogames that are impossible vale. for Claro, y el puesto número es Elite Dangerous, correctísimo. Así que es normal que te pierdas, Wolf. Claro, pues eh, Gonzávera, creo que lo dices todo con eso, o sea, lo dices todo y es que es de locos. No lo Esto es a mí no me da la sensación. Bueno, claro, cuando empecé sí. Ahora estos, como que ya joder porque una vez porque ya no. lo tienes muy interiorizado, ya ya algo sí, que... porque son varios años. Y... Claro. Pero cuando empiezas y te sueltan en no, medio no. del espacio, empieza... te quedas con cara de gilipollas se, diciendo. Entonces ahora... cuesta arriba, ¿eh? <laughs> sí. Sobre todo después de tanto tiempo en otros juegos, claro. Vale, pues a ver, creo. Viaje interplanetario lo hicimos fijo. No sé, no me acuerdo ya. Yo me fío de lo que digas tú. Historia antigua yo juraría que también. Y nos faltaría la cuna de la humanidad. Vamos, y si ya la hicimos, pues nos daremos cuenta. Pues mala suerte. Hostia, hostia puta. Bueno, no ha sido nada, un rascón en la pintura. Qué poco falta... Sí, pero el rascón es igual, me estallabas la cabina, eh, ya venga, reparado. no, no nada, nada, nada. Tienes escudo, no, no pasa nada. Diablo y Path of cuando descargué, no entendía nada. Ninguno de nosotros cuando descargamos Elite Dangerous, entendíamos absolutamente nada. Estábamos todos más perdidos que el hijo que un hijo puta el día del padre. O sea, eso. Ya te digo yo que sí, era, perdido era estaba, porque me voy a mis capturas de Steam. y La primera captura que tengo es yo con una Ader y orgulloso de ella, así que no estaba muy. No estaba muy sereno claro, en la vida. Estaba ninguno, bastante ninguno. perdido. Porque estar orgulloso de una Ader. Estar ninguno. perdido, sí. Estábamos todos. Vamos, más perdidos. Man, te digo, que un hijo puta el día del padre. No sabíamos para dónde tirar. Magnífico tu vida. Sí, sí. Vale, eh, Veamos. Destino turístico 87. El planeta Tierra es la cuna de la humanidad, tal como ha experimentado momentos de terrible destrucción a través de la guerra y el desastre ecológico. Desde el siglo XXII, la humanidad se ha expandido desde su hogar en las, en las estrellas y gran parte del daño a la ecosfera del planeta que había sufrido desde entonces ha sido reparado. Bien, el planeta es ahora un popular destino turístico y es un mundo exuberante y vibrante. Bueno, hicimos algo bien, por lo menos aunque sea un juego, manda cojones. ¿Eh? Menos mal. Uy, vale. Bien, pues ahora eh... ya estaría. Vamos a la luna, ¿no? Ahora que nos toca, pues... Joder. Habrá que echarle un vistacillo a, a nuestra vieja y, confia, y confiable, ¿no? Nuestra amiga. Lleva ahí toda la vida. Está a la luna no defrauda, tío. Siempre está con nosotros. La luna, tío. Que si nos diera poder verla. Ojalá, ojalá en algún día se pueda bajar, porque. Ay, Sabes y ver lo la que bandera, tengo. y ver la tierra desde la luna, pero. Sabes lo que tengo muchísimas ganas de comprarme un buen telescopio. Yo alguna vez lo pensé. Lo que pasa es que un buen telescopio es, es una un buen dinero, claro. Ahí está. Y un mal telescopio pues estirarlo. Entonces pues nunca lo compré. Claro. Por eso. Ojo. Ahora viene la pregunta Pero... del millón. Sí, ¿eh? Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y la cara oculta de la luna? ¿No lo habías pensado? Pero bueno, aquí tenemos ¿Qué? la oportunidad de verla. Lo que pasa es que evidentemente no estar oscuro. Qué pasada de sitio. Yo creo que con Odyssey se va a poder ¿eh? bajar. Es que yo espero, estoy casi seguro. Espero que sí, vamos. Porque, a ver, a mí la lógica me dice que sí. Porque como van a rediseñar todos los planetas que ya se pueden bajar y la luna la dejaron aparcada para hacerla bien, deduzco. Pues, hombre, yo espero que sí. O sea, Igual de entrada no, pero deberían deberían ponerlo. Qué guapada de sitio. Mira cómo está negra por ahí, por la parte que nos... La parte que nos toca ver es la negra. La, la otra es la... la más clarita. Increíble. Oye, está bien recreada, eh. Sí que está así. Toca ver ahora la parte... Espera, me voy a poner así más ladeado. ¿Vale? Para poder tener mejor visión. Estoy yendo despacito. Y si pongo visión nocturna, no se ve una mierda. Y así tampoco. Joder, qué putada, ¿eh? Vivir en el año que vivimos. Y no poder estar ahí fuera haciendo esto de verdad. Vale, pues la cara oculta tampoco es que tenga mucho que mostrarnos, ¿no? Me eh, parece que no. Tampoco es que se vea demasiado. Bueno, eso es un pedazo de cráter de tres pares de cojones, me parece a mí. ¿eh? Ahí tiene un impacto. No sé si. No sé si lo apreciáis. La tierra. No sé si lo apreciáis, pero ahí hay un impacto de locos, eh. Con todos los fragmentos saliendo y dejando las marcas en la superficie. Hay un impacto En realidad el escudo de la Tierra es un Júpiter, Saturno, ¿no? Lo de la luna es una absurdez decir que es el escudo de la Tierra, pero. Pero bueno, oye. Ah, pero bueno. De algunas no sabrás a... nos habrá. Sí, de alguna nos salva, sí. Sí. Por nada, Pinfloy les dedico un disco a esta parte de la luna. <laughs> Uf, mejor un huevo el pilotaje de la nave. Hombre, claro. Ya te digo yo que sí. Vale. Siguiente... Coleguita para ver. Coordinación del Congreso o baliza de comunicaciones no registrada. Coordinación del Congreso. Fundación del Congreso, ¿no? Vamos. Hostia, pero que la tengo pegada, tú. Sí, es verdad. ¿Qué hay aquí? A Sí, es que cambiando esos mmm, controles... ¡Qué hostia me acabo de dar contra, es 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 contra la madrita. ¡Acabo de parar en seco tú! A mí me pasó antes también leyendo el chat y... ¡Acabo de parar en seco! ¡Oh, qué hostia me acabo de dar! Madre, madrita. A ver, ¿qué nos cuentas aquí? Uy. Eh, he vuelto. Has vuelto. Vale, destino turístico 180. Cuidado, uff. Uf. Te pasé por abajo, pero como un avión, eh. No, ya, te vi ya Las colonias federales continuaron madurando hasta convertirse en miembros del Congreso y siendo aceptadas como estados federales a lo largo de los dos siglos siguientes. Sin embargo, cada estatuto colonial ratificado y cada aprobación de un miembro hacia el órgano del gobierno de la federación fuera cada vez más difícil de manejar. Esto implicaba que tomar decisiones que Decisiones.. Se hiciera cada vez un proceso más laborioso y requiriera mucho tiempo, incrementándose cada vez más la influencia presidencial. Finalmente, en el 2594, el Congreso aprobó un acta de reducción radical del número total de congresistas en la siguiente ronda electoral, en medio de una gran controversia. En paralelo, Joder, parece que, siempre que se empezaron a hacer las cosas. Bien, ¿no? Recortes, venga, tomar por culo que sobréis la mitad. En paralelo, el periodo de cuatro años fijado para el presidente se amplió a un único mandato de ocho años, con un voto de confianza de la gente después de cuatro años. Esto era para solucionar el problema de que cada vez más los presidentes cumplían dos periodos consecutivos, su límite. Un límite limit, un histórico que data de, de los días anteriores a la federación. Y pocos candidatos creíbles se enfrentarían contra ellos en lo que cada vez se hace llamar las elecciones de mitad de mandato. Claro. Joder. Gente lista. Vale. Mm, vamos a ver. ¿Qué nos toca ahora? Joder, aquí no es. Hay una baliza de comunicaciones no registrada y luego nos tocaría ya Cuna de la Humanidad, ¿no? No, no eso ya lo hicimos, decisión. ya lo hicimos, no, 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 olvídate. Luego ya nos toca Marte. Sí. Lo siguiente ya es Marte. Así que nada, vamos un momentito hasta aquí, le echamos un vistazo y para Marte. Polis, ¿Qué, qué, ¿qué nave tenías? ¿Qué, ¿Qué nave tengo? Una. Ahora, ahora mismo estoy con una Chieftain. ¿Tengo una build para la Chieftain? ¿Te interesa? ¿Cómo? Tengo una build de senocazas de... para la Chieftain. Ah, interesa? de senocazas. Es... Hombre, sí, me interesa, me interesa. Lo que pasa es que no la voy a hacer de momento. Sí, pero te la dejo en el disco si te crees. Ok. Cómo se mueve es esta esto? nave, es de locos, eh. eh ahí te de la dejé. Gracias. Pues le echaré un vistazo. Hay que, habrá que escanearlo, ¿no? ¿no? Estoy en ello, pero. ¿Y por qué no me deja? No, no me deja. ¿Qué pasa? Eh, no deja con el de datos. No. Igual porque estoy en, modo que, en el modo que no es, pero. No, no no. no, no. Pero tampoco. No entiendo por qué qué le pasa a esto? Los cuerpos son buenos candidatos para escanear. Pues no entiendo, ¿eh? Y entonces qué hace esto? O sea, quiero decir, ¿y ahora qué? En teoría debería dejarte escanear, pero me da a mí que no funciona. Eh, pues nada, vámonos, ¿no? Porque... Marte, allá vamos tú Cargando motor de 4, 3, 2, 1, activación. la Shifting saltando a supercrucero En modo de exploración. Bueno, pues vamos para Marte a ver cómo está Marte. Marte tiene que, si está terraformado, tiene que ser completamente inventado, evidentemente. No creo que haya. Bueno, algo conservará, pero no creo que. Poca cosa. Claro, no creo que haya. Pues, yo sé. Bueno, a ver, eh, supongo que el Monte Olimpo seguirá, ¿sabes? Me imagino, no creo que hayan eliminado el Monte Olimpo, pero. No, no creo, no creo. Vamos a verlo. El monte. O sea, yo le llamo monte como si fuera la colina de aquí de mi casa. Sí, la colina de aquí al lado de tu casa, ¿sabes? Pero. pero... Bueno. No, ¿eh? Monte Olimpo, la montaña Olimpo. Hace que el deberés parezca una almendrita. Vale, pues ya llegamos en breve. Y a ver, a ver qué tal se ve. Fuerte. Ya mis primeros 60k en correo, claro. Pues así, poquito a poco, Wolf. Ahora es poco a poco, sin prisa, te vas familiarizando con el juego y Dime con calma. Y luego ya a otra cosa. Dígame. ¿Su expedición a la boya qué? ¿Cómo? ¿Qué? Su expedición a la boya. No, eso día otro día. Eso con calma. Ya para hacer dos millones de segundos luz con calma. Eso mira, lo dejo por la noche, me levanto y yo creo que todavía todavía sigue, su ¿eh? Sí, sí. Su semana, su semana de viaje. Uf, cuidadito. Cuidadito que es mucho eso, eh. Yo quiero ir, me, me vale la pena ir, pero. Yo también uf. quiero ir, pero. Uf. Está a tomar por el culo. Eh, en, en unos días. Porque ahora también están las zonas de conflicto targoide que es que me está tentando ir, eh. Pero bueno, tenemos toda la semana para ir. ¿Con qué nave te gustaría ir? Porque tengo una máquina para la Puigs. No, con, con la Phantom. Si sí, yo ya tengo la Phantom de Targoides Ah, ¿verdad? La Phantom, la MK2. Sí, la MK2, la Phantom no. La es verdad que ya hacía. Sí, pero yo hacía señales normales porque era lo único que había. Pero ahora hay zona de conflicto. Pues, yo, no yo, yo sé si la, la build va a, a una, servir, una o sea, va a ser óptima del todo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Algo se podrá hacer. Qué no, qué decía, voy a hacerme una Shifting y la voy a ingenizar a full así. Qué guapada de sitio, tío. ¿Cómo está Marte, eh? Qué guapada de sitio. Él mantiene el tono ahí. Sí, 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 sí. Pero. uf. Ojalá algún día llegue a ser esto. Mira, ahí está. Eso tiene que ser. Eso que hay ahí. Tiene Eso que es. ser el monte limpo Sí Seguro Qué barbaridad Las luces ¿Te expliqué el tema de las naves funcionales o no? Creo que sí, la dejé en el chat ¿Cómo? Te expliqué el tema de la naves Multifuncionales Sí, aquí está Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Ahí se me refería. Hmm. Uf. Flipas, eh. Le estoy dando una vuelta, me estoy quedando. Yo me estoy quedando todo loco, o sea. Loquísimo, me estoy quedando. A ver, voy a cerrar un poco más el ángulo porque si no... Espera. Levanto el morro de la nave. Aquí. Y aquí lo vemos. Vale, pero esto que hay aquí en medio, que es un mar inmenso o qué... Qué barbaridad. Tío, yo no me explico cómo son capaces de hacer estas maravillas, tío. Te lo juro, eh. Para mí esto es increíble. No me, no me explico cómo, cómo son capaces de hacer estas maravillas. Mira qué traslados, o sea, qué, qué transiciones, ¿no? De, de la noche al día, con ese tono rojizo. Qué transiciones, tío. Qué sitio más guapo. Eso tiene una pinta de pantano enorme, de la hostia. Claro, lo que eran antiguos cráteres, entiendo. Buah, 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 buah. Esa parte de ahí abajo. Mira qué chulada, eh. Aquellos que tengan la suerte de poder ver esto en directo algún día. Esa gente. Vale. Pues le pegamos la vuelta. Eh, yo creo que no lo van a apreciar como si tú ahora pudieras verlo en directo. No, no lo sé. Lo claro. tomarán como algo normal natural, y natural. Normal, sí. sí, claro. Tenemos dos balizas. Bueno, tres en realidad. Nosotros estamos aquí flipando con una textura en un juego, ¿sabes? Y me estoy quedando flipado. Imagínate si lo viera. Me da ah, una embolia. Tenemos, tenemos bastantes... Bastantes cositas por ver, ¿eh? Esto no nos da pa', pa una. No nos da. Esto... Así que lo o que Ahora, voy a... coordinación del Congreso... Claro, pero yo lo... Sí. O sea, yo diría de dejarlo aquí... Rollo... Uh -huh. Porque es que si no, no vamos a avanzar, quiero decir. Si vas a seguir, abro yo y podemos seguir o podemos hacer otra cosa como. Claro, yo si quería... quieres hacer esto en el tuyo, hacemos otra cosa en el mío. Quería... Claro, yo quería ir a Europa. Ahora me gustaría cerrar yendo a Europa. Pues vamos. Ver Europa. Vamos. ¿Qué os parece? Vamos para Europa. este no te la acabas en no, no, esto, cuatro tenemos, días esto no acabas, yo, creo que, yo creo que tenemos serie aquí para sí para hacer casi me estampo con el planeta hay que conducir despacio eh Darcel vas muy rápido tú es que además como llevo la anaconda sin, sin nada claro no pesa no lo que veis es que si, si me estampo con el planeta exploto todo, literalmente no pesa no te pesa la anaconda La tiene blandita, dice <laughs> Tiene la conda blandita. Bueno, pregúntale a Zuri. Tan blandita no la tiene, eh. No, para mí estuvo dura, ¿eh? tan, bla haces? tan blandita no la tiene. Bueno, se quedó al 50, ¿eh? Tan dura, tan dura no está. Porque con una Phantom te deja el 50. Bueno, eh si le da otra anaconda pues sí no si, si jugamos en categoría pues jugamos en categoría pero vamos para Europa Qué tú crees que hay algo debajo seguro seguro eh. tiene que haber algo tiene que haber agua Bueno, de hecho se cree que hay agua, ¿no? En claro, estado, la teoría en de es que debajo hay agua líquida y eso puede ser... Pff, a saber. Puede ser a una saber. locura. Pues estar lleno de extremófilos, pero... Qué genial como se ve todo en el juego. Es que es, es una locura. Este juego es una pasada. Es el encanto de este juego. Que tienes tanto por ver y se ve bien que es increíble y no solo tanto por ver cosas que realmente existen por ver es yo creo que es la diferencia con otros juegos que no es algo inventado sino que es algo real que es algo que está ahí que no tenemos manera de ir pero está 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 ahí Detectadas dos señales de superficie humana. Además de que también el lore del de juego avanza mientras los jugadores descubren. Sí, claro. Detectada eh, una señal de superficie humana. Vale, me sigues, ¿no? Eh, Para caer más o menos juntos. Pero si no, creo que hay una estación. Hay estación. Espérate, vamos a mirar. Me paro. Si no me pego una pasada. Sí, sí hay tres. Eh, vamos a una que esté de día. Eh, Furukawa tengo yo. Vamos a una estación y en vez de aterrizar en la estación, a un... al lado, sí. claro eh, Furukawa, pero a ver, en el mapa planetario me sale que está de día, pero fíjate. A mí me aparecen todas de noche. Es que ves? No entiendo Charf, por qué. Fungs, Furukawa fungs. se llama la mía. Cojones. A ver, a ver. Estoy en Europa, ¿no? Sí. Yo estoy en Europa. ¿Y a por ver. qué cojones? Sí, estoy Handle en Europa. Survival, Funk's Claim, Chargef. No, no estaba en Europa. Olvídate. Eh, la que quieras. Mierda, me pasé. Me cago en la puta. Espera. Estaba en otro lado, no sé dónde le di, pero Europa no era. Está bien. Pero tal cual como dices, pasé por un planeta y me asombra. Pero luego los que harán eso será como ir a un parque cualquiera, sí. Pues sí. Para ellos a ver, a, claro, será... al igual que para nosotros hoy en día. Como eh, coger yo, el coche o yo me, algo así. Claro, yo crecí. Joder, cómo se ve Saturno. Eh, Saturno, Júpiter, digo. O sea, que Saturno, si no tiene anillos. Yo también soy subnormal. A veces lo mío es de. del de, 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 de género corto. Eh, claro, igual que para nosotros es. Eh, Hoy en día tener un móvil, no tener un smartphone, poder entrar en internet desde tu teléfono es lo más normal. Supongo que los exploradores en barcos se nombraban claro. del mm, mundo y ahora sí. nosotros en un avión y lo inmutamos muchas veces, claro. Pues lo, exactamente, es justo lo que dices. Para ellos pues será, pues eso, igual que para nosotros un móvil. Aunque yo me crié sin móvil. Yo cuando. Cuando era pequeño no había móviles. El primer móvil que yo vi. Eso era un ladrillo increíble. O sea, eso era. Sí lo era, sí, era un ladrillo de locos, ¿eh? Lo trajo mi padre. Mi, tra mi padre. Está jubilado. Y tal. No, pero. Mi, mi padre trabajaba de aquella de, de comercial. Sí, sí, a mí me tocó igual. Yo soy. Del 2 y eso. Claro, pues. Eh... Yo soy de 1989. Nací en 1989. Entonces, cuando yo vi un móvil por primera vez, lo trajo mi padre, se lo había dado a la empresa para la que trabajaba. <laughs> y yo me acuerdo porque trajo un petate, tío, que dije yo, pero joder, eso que lo tienes que enchufar a la farola de, de la calle o qué, porque era un tremendo armatroste, con una tapa, se levantaba una antena que llegaba hasta el... Hasta el... vamos... Dice, yo soy del 87, pues veo pues la misma generación. Claro, es que al final es eso. Es una, una espada de Star Wars <laughs> completa, tal cual, era una locura, tío. Y claro, hoy en día pues tienes tu teléfono, que es eh, lo más normal del mundo. Lo más normal. Y, y para esta gente que algún día pueda hacerlo, pues será lo mismo. Yo qué sé, para mi hijo, tener una tablet en las manos. Yo, mi, mi chaval va a cumplir tres años. Para él, tener una tablet en las manos es. es normal. Es súper normal. De hecho, él coge la tablet, la maneja como. Hablar. Habla más o menos, porque no pronuncia bien, es muy pequeño. Y aún no pronuncia bien las cosas, hay palabras que no sabe decir. Pero. Coge la tablet y. Pum, ¡Pum, pum, 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 pum! Y es una locura, ¿eh? Como la maneja. Es crecer con lo que tienes y al final. Me salió el Nokia 1100, que era lo, lo máximo, era el celular de mi generación. Es como. Como pues uno más, claro. Exactamente. Exactamente. Vale. Eh, a ver que te busque, Zuri, y a ver si intentamos caer. Es que es. Bueno, ellos. Esto... Yo... Yo estoy eh, en el mapa planetario esperando a ponernos de acuerdo en elegir una estación. Tienes toda la razón eh, del mundo. Pero vale. no, cuando estabas hablando yo estaba escuchando ahí con atención. O sea, Tienes tranquilo. Toda la razón del mundo. Como Estoy hablando. Vale. Pero esto no. No, tiene... no, no. Pero que ningún problema. Mira, a Haverland Survey. Venga. Venga, vamos para allá. Es que yo me iba a hablar. Yo es que soy como las persianas. Me enrollo me enrollo. No, y me pero me enrollo. está bien. está entretenidos sí. y. Yo, de hecho, no tenía ni prisa por ir, yo estaba escuchando tal cual. Y no entretenido. Problema. Vamos a meternos dentro. Más o menos con cuánto dinero de cambio de nave. Pues mira, yo te recomiendo que ahora la siguiente nave que te compres que sea una MK. Eh, la, la MK3 la cobra MK3. Cobra 3. Porque es una nave multipropósito y vas a poder hacer, hacer muchas cosas con ella. En el chat de Discord dejé la página donde puedes ver los precios. Vale, y puedes ver el precio, etcétera. Yo es lo que te recomiendo. Si tú dices, no, mira, eh, me apetece eh, comprar otra nave, ahorrar un poquito más y comprar otra nave un poco más. más curiosa y mejor. Adelante. O sea. Mierda, tú échale un vistazo. Un vistazo y yo a las. A, ¡Joder, voy pasadísimo! Ah, no, pero te saca oh. antes, eh. Mira, ya sí, te saco. Sí, sí, sí. No, no, no. Te saca antes. Tiene ahí un margen de seguridad que te saca. ¿O sea, que nos vinimos? ¿Aquí de noche? No. Sí. Sí, que es de oh, noche. Sí. Pero es que no tiene pero... cara iluminada, eh. Claro, no tiene. Porque nos está, de hecho. Creo que pero no está es de tapando. noche del todo, porque se ve. Porque nos es está. Es como raro, tío, no entiendo. Nos está tapando Júpiter, ¿puede ser? Claro, sí. sí, pero hay como un remanente de luz que hace que se vea un poco. Pues es que es eh, muy raro. Es eso, nos está tapando Júpiter. Está, estaríamos en eclipse. Vale, pues. Sabes que te vea. Estás aquí, vale. Pues tiramos hacia. Júpiter mismamente. Hacia la parte de Júpiter. Hacia ciento. 133. Júpiter sí, y para adelante, ¿no? Sí. Sí, vale. Pero, ¿quieres aparcar aquí o vamos con la nave? Con la nave, ¿no? Y luego bajamos. Y bajamos, claro. Vale. Y vamos a ver qué nos encontramos aquí en este hielo. Está muy guapo esto, ¿eh? Pero es por el. Yo veo como si hubiese como una especie de neblina. De neblina, no sé. sí. Yo es que voy sin, sí. el... sin la visión nocturna. Y yo también. Y. Que por cierto, tenemos a Sirka, pero Sirka no la estoy utilizando hoy. Vale, vamos a darle un poquito para adelante. Segundito. Ya estoy Hostia Hay un cráter, lo ves, ¿verdad? Bastante eh, Espera, porque A la izquierda Sí Podemos ir si quieres, ¿eh? pues Podemos, podemos ir Vamos a encarar Vale, te explico Uno es el, el La velocidad de super crucero. Que es para que tú te puedas mover distancias largas en, en el sistema, por ejemplo, llegar de la, la Tierra a Marte, pues evidentemente a 300 km por hora no vas a ningún sitio. Entonces haces el super crucero. Y después para saltar a un sistema, o sea, a otro sistema, es cuando hace el hipersalto. ¿vale? Joder, qué guapa. Qué guapa está Europa, ¿no? Está muy guapa. ¿eh? Tengo ganas de claro, que no es un de que cráter, sí si es un cráter. Yo lo no veo como sé. dos montañas, Es una cosa extraña. Como un cráter con una montaña en medio. No lo entiendo. Sí, parece. ¿Qué hacemos? Aparcamos en la colina a ver si esto puede. O aparcamos abajo. Casi abajo, ¿no? Diría. Abajo. Y la subimos con el SRV. Por ejemplo. Hostia, que hostia, me pegué. Wow. Oh, oh. Y yo iba derechito a lo mismo, pero mete, métete, métete más. ¿Más? Sí, sí. A ver si podemos eh, aterrizar por aquí. Entonces, una es el salto de sistema y otra es velocidad para moverte en ese sistema. Correcto. Sí. Vale, necesito encender luces porque si no eh, el hostiazo se viene, Vamos a meternos por aquí. A ver, si ¿por aquí puedes aterrizar? Lo no creo... miro. Eh, yo creo que todo... pegamos, ¿eh? Bueno, si puedo, yo puedes tú, ¿no? Sí, porque ahora mismo llevamos naves parecidas en tamaño. Vale, por aquí, aquí. Yo aquí puedo, ¿eh? Sí, me deja, sí, sí. Mía, a ver. Tenía el punto aquí. Hemos aterrizado en Europa. A ver si me deja, porque a veces al bajar te dice que te acuestes, efectivamente. Bueno, vamos a buscar otro. Vale. Aviso de gravedad reducida, ok. me imposible, la Hombre, si me dejan bicho, pues tú verás, ¿no? No sé por qué. No, pues, no. Europa, ¿eh? Hay como niebla, tío. Yo estoy flipando. Pero si no... quitas la visión nocturna vas a flipar, ya verás. Sí, sí. Y si quitas la luz también. Vale. Para eso tengo que irme a cuatro porque no lo tengo bien de A ver Tía, espérate. Mira todas las señales geológicas que hay aquí. Aquí yo creo que podemos encontrar las fumarolas, los geysers o alguna ¿Qué? movida así. ¿Qué dices? ¿En serio? Mira, señal geológica, hay un montón. Oh. Coño, 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 coño. ver, bueno, a lo mejor es que aquí géiseres en Europa no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, Porque sí, si sí, pone... sí. O si... Bueno. Sí, claro sí. que sí. Uf. Con eso que sale desconocido en la interfaz, ¿qué se hace? Cuando te sale desconocido tienes que escanearlo, ¿vale? A minar como si no hubiera un mañana, dice Gonza. Gonza, minea, minar ya está un poco roto eso, ya, ya no funciona. Pero a recoger materiales sí, que supongo que es a lo que te refieres. Eh, coño, pues podemos ir, tío, a la, a la geológica 9. Bueno, nos damos una vuelta sí, sí, por sí. aquí, ya sí. que bajamos y luego vamos a la señal. ¿Cómo se escanea? Eh, es lo que te iba a decir. Cuando entras en un sistema. Hay unas cosas que se llaman balizas, mira. Aquí en el primer panel. Está pegado a la claro, estrella a mí, siempre. Claro, a mí ahora no me aparece porque me aparece la de Europa. Claro. Pero te aparece la estrella, el nombre de la estrella, y justo debajo, un par de debajo, te pones eh, eh, Baliza de no sé qué. De navegación. Eso, no me salía. Baliza de navegación. Tú vas allí, entras dentro, la seleccionas y la escanea. Y esas que te aparecen como desconocidas, ya te aparece lo que es, ¿vale? Eh, otra manera es, mientras estás en super crucero activar el ECS. Estos son muchos conceptos que poco a poco vas a ir descubriendo, ¿vale? Porque ahora mismo no sé si tienes un escáner... Bueno, el escáner el ECS ya viene integrado. Pero el tema de las balizas... Ya te digo, vas... Con el scanner, la seleccionas, la tarjeteas, es tarjetearla solo, eh. En contactos, ¿eh? porque si tú entras, te tarjetea, digamos, el destino. Tú, cuando claro. haces deploy dentro, te vas a contactos y aquí. baliza de navegación. Porque eh. si no, no la estás. Estarías... Lo que tarjeteas es el destino, pero no la baliza. El ejemplo es: tú le das al 1, es, haz... te abre esto <laughs> y de repente vienes para aquí. Y dices: Pone contactos, ¿ves? Contactos, y en contactos seleccionas baliza. la baliza. La tarjeteas y ya estaría. Y te esperas a que haga el scan. Hace como claro. un ruido. Ti, 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 pim, y listo. Vale. Pues vamos a echar un vistazo por acá. ¿Cómo va esto de. Uh, esa piedra, tú. Joder, ya, se SRU al 93. Nada más llegar, eh. Qué barbaridad, muchachos. Coño, aquí las piedras, tela, son, ¿eh? Son grandes. Eh, yo tengo señales por aquí, ¿eh? Sí, sí, hombre, tú ves, mira, broncito con trita. A volar, jugando motocross en el espacio. <laughs> es que los SRV ya verás que son divertidísimos. Lo que pasa es que te haces mierda cagando, hostias, man. Vamos a recoger esto. ¡Uy, bo. Lo recogemos, que es gratis. Dios, hay un montón de señales o qué. Mira, Zuri, mira, Zuri, que va toda hostia. Sí, sí, yo tengo más señales por aquí, ¿eh? Sí, señales hay, hay bastantes A ver eh, Por aquí recto, por donde vas Bueno, no la veo porque me sale la tuya, pero sí, era por ahí ¡Hostias! La piedra me puso en órbita, ¿eh? <laughs> Te vas a marcar un Darksel No, no, pero joder Volé un poco, sí Darksel es experto en volar, ¿eh? Si, si queréis saber cómo volar con el SRV, dárseles vuestro hombre. Uf, estoy viendo el ostión, pero vamos. Uf, ahí viene. Uf. Bueno, bueno, no fue para tanto, no fue para tanto. Pensé que iba a ser para más. Es que solo llevo dos pips en... Motores, vale por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué es eso? Quiero ver qué hay ahí. No, me marca más a la derecha. Por aquí. Será la otra? Da, no, ya no, sé que ha despegado. Uy, ahí hay algo. Al gordo, ¿no? Por aquí hay algo. Todavía está cerca, pero no lo veo. Vale. Es broncita. Conderita. A ver, por dios. ¿Qué me pasé? ¿Cómo le exiges a ese carrito? Qué va, no le exijo tanto. Ya verás que... Ya verás tú que cuando lo pruebes más le vas a exigir. Yo voy voy con calma. Por aquí, más cositas. ¿Estás pillando cosas? Cogí uno de fofo. Coge, coge, coge. No, 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 ya está, es que tenía 280 y pico de 300, ya lo llené, con coger uno lo, lo llené. Ah, perfecto. Yo con decirte que hay estaciones que hasta parecen lugares de carrera. Sí, sí, hay carreras, ¿eh? Hay carreras sí, de... Sí, 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 Y tanto que hay. De estarse, yo ya te digo, hay que apuntarte a una y apostamos por ti y nos hacemos ricos aquí. Oye, 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 tranquilo, tranquilo. Despacio, despacio. Carga los pips, carga los pips. Ahora. A fuego para arriba, venga. No, no, no. Iba con el acelerador a tope. Y... Eso eh, no es... Por la comunidad, aparte de por la comunidad, eh, las guerras que hay las tienes por el, el, el power play. Mira, y por el BGS también. Claro, mira. En, en donde yo te decía que era el códice. Eh, aquí. Estas tres, el Imperio, la Federación y la Alianza, ¿vale? Andan continuamente a hostias. O sea, es hostia para ti, hostia para mí. Hostia para ti, hostia para mí. Andan completamente todo ah, el día a, a, a... Se, refiere, se refiere a guilds. Oh, la alianza no tanto, eh. no es federaciones, eh, porque la alianza está ahí un poco. Pasando del quedado sí. o clanes. Las guilds, las guilds, hombre, no sé cómo anda el PvP en tema de guilds. Pero si sí hay una, una flota, que fue el rat que, que es conocida realmente. Tema de Se dedica a rescatar jugadores. Claro, pero es que es lo que te digo. También en esto que te digo del Power Plate, también entran los jugadores, ¿entiendes? Ya no es solo... Es que vas a ver que esto es un sistema vivo. O sea, vas a ver que... Que el power play y la BGS está, el juego está vivo por sí solo. ¿Sabes? Y. sí, el sistema de facciones. Pero lo que pasa es que estas facciones están vivas. Quiero. Quiero decirte con esto que, si, que, que ellas se expanden y, y van conquistando otros, otros sistemas. Muchas veces esos sistemas son sistemas de. de, 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 ejemplo, de jugadores si basta... que, que al final Ahora, luchan mismo. por ellos. Europa mismo, la, la estación que tenemos marcada, si te fijas, pone facción al mando, Sol Workers Party. Eso es una facción menor, pero esa facción puede expandirse, puede entrar en guerra y toda la movida que te he contado. Claro, y, y pueden entrar jugadores para defender esa facción claro. o para ir en contra de esa facción, etcétera Sí, 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 es un risk, pero lo bestia. Pero lo bestia, lo bruto. y luego tiene el sistema de flotas que lo sí. que explica recién que si llegas reconocida realmente tu flota puede hasta tener anuncios en las estaciones y vete preparándote que ahora cuando metan la expansión y tengas piernas y puedas salir de la nave y, y darte de tiros con la gente <laughs> se va a liar y vuelo atmosférico que haya también sí sí Mira, aquí me sale una señal enorme. ¿eh? Eh, a mí también. Por aquí abajo. Puede conquistar un sistema, claro. Eh, drones, es, drones, drones. Es lo que te Hostia, decía, que vienen, eh. Detrás, detrás. Me acabo de... Uff, al 80%. Es lo que te decía. Claro que pueden. Sí, sí, pueden. Ya te estás dando de hostias tú, pero estás, estás malísimo. Sí, hombre, que vienen cabreados. ¿Y por qué vienen cabreados? No lo sé, pero cuando te dije drones drones es porque venían como locos. No lo sé. Aparece para el combate. Comandante en polis. Recibido bono de recompensa de mil créditos por parte de la facción Solver Cars Party. Mil créditos por parte de la facción. No sé qué estaban defendiendo. Mira, ahí hay. Pero esos son ítems. Mira. Sí, son ítems. Son claro. sí. Cápsula de escape ocupada. Ah, es que ah. es zona restringida. Vale, vale. Esto es de rescate, ¿verdad? Tú sí. sí. Claro, tú sí llevas esa. Se supone. Sí, ¿no? Sí. Hombre, hombre. Ah, pero yo no tengo en la nave. No le puse el módulo. Fuera de mi patio, dice. Pues sí, sí, aquí sí que se puede. O sea, ya te digo, vienen jugadores y de la facción de X jugador decide tomar el, el sistema y pa. Claro, y luego las flotas, las flotas en teoría tienen un no. sistema hogar y una facción menor propia, suya. Claro. Y entonces, pues ahí está el tema de las flotas, el hacer misiones para tu facción para que se expanda. Hay votaciones también, hay. Ahí... ¿A dónde te quieres bueno, en fin, expandir? Guerra. Si está en guerra, te vas a la guerra. Si está... Guerras civiles, sí. eh, pff, luego los estados del sistema. Hay un montón de estados: hambruna, epidemia, expansión. No sé. Bueno, pues es que no acabas, no terminas. No, no. Dependiendo del estado del sistema, pasan X cosas. Es que no no termino ni mañana. Vamos no, no a al... Hablar de todo esto. Vamos a la señal geológica 9. Mafren. Llámala, llámala. Yo creo, yo creo que lo más, lo más jodido que le voy a pasar a un sistema es la cenocasa. Que le llegue a interroger. Sí, esto, esto es muy grande. Es muy grande, muy grande, muy grande. Es un juego que tiene mucha, mucha chicha. Muchísima. Tienes mucho donde rascar, puedes dedicarte a muchísimas cosas. De hecho, el comercio no solo se queda en comercio, puedes hacer contrabando también puedes hacer uf, muchas, piratería muchas o casa recompensa para casa hay piratas. crafteo crafteo como tal no tú si te vienes aquí tú puedes puedes hacer pero crafteo así que tú haces pues no, no. Que es como... puedes hacer sí, síntesis Síntesis, recoges unos materiales y puedes poder, eh, reprovisionar la munición, reparar, repostar y tal. Después puedes coger unos materiales que te piden, por ejemplo, los ingenieros. Y eh, esos materiales, con esos materiales, haces mejoras en, en los módulos de tu nave. ¿Sabes? Pero no es un crafteo como tal. O sea. Sí, el único crafteo que se llegaría Como a decir es el tema guardián Que tú farmeas planos y todo el tema Sí, pero tampoco sí. es un crafteo Como tal Sabes, es co también como los ingenieros Tú farmeas lo que te pide el ingeniero Vas al ingeniero y te aplica el, el, La mejora, pero no No lo crafteas tú No lo haces tú a mano ¿sabes? Es a lo que yo me refería y lo mismo con los guardianes. Los guardianes, tú te sacas el plano, coges tus, que este es tus bien ítems bien. que necesitas para hacerlo y vas a donde sea a, a cambiarlo y te dan el acceso al módulo guardián. Pero tampoco lo haces tú a mano. O sea, es que no sé, es, 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 hay crafteo, se podría decir que sí, pero... Aquí no hay tema industria como, como los que los jugadores tienen líneas de ensamblaje de naves y todo eso. No. No, no aquí no. En el IB es como que tú puedes tener el rol de, tra de trasteadores y puedes crear no, tú la nave. Pero tú pero construísla. No. Construís la. Claro. Hostia, no lo tengo marcado. Tú ya tiraste. No, 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 estoy despegando, no marque nada. Vamos a ver a la que la, está más cerca. A la 9 es la que está más cerca. Joder, está de la nube, ¿verdad? Lado, sí Está a 800 kilómetros, 900, nada, no, olvídate. Salimos super crucero, pero está aquí al lado. Sí. Sí, es. Es un punto de, de, de diferencia con el IBI. pero bueno ya te digo es parecido o sea no, no puedes hacerlo igual pero bueno parecido semejante Cuatro, tres, dos, uno, saltando a super crucero aquí tienes muchas muchas cosas para hacer hombre para final... al final con los ingenieros también tienes muchas opciones para personalizar la nave Muchísimas. y muchas builds y al final con el tema de los ingenieros, yo creo que hay pocas naves iguales. Muchísimas. Porque muchísimas puedes hacer sociales. muchas virguerías. Hay muchas cosas que probar. Y sí que te haces una nave tuya, propia, con lo que a ti con se lo te que, ocurra. Con lo que más te condena, Limitado ¿verdad? por las opciones que te da el juego, pero son bastantes. O sea que... Sí. Son muchas. Igual, sigue moviendo la nave. Entregando correo me divierto, pues déjate que. Que es lo que te queda. Y cuando cambies de nave vas a decir, madre mía, menuda nave llevaba. Vaya castaña, que no. Vaya pota, ¿eh? Que no valía para nada. Ya verás ya. Cuando cambies de nave, ya verás. Vaya mierda la Sidewinder que. dado el de pedales, tal cual. Ya verás, ya verás. Cuando te compres tu primera nave, que ya un poquito mejor, ya lo vas a decir, ya vas a decir, joder, esto era una mierda. Y ya cuando ingenierices las naves y, y las pongas como, como quieres, que ya andan bien, ya se mueven bien, ya ahí sí que te vas a quedar con cara de, bueno, estuve perdiendo el tiempo toda mi vida que poner la visión nocturna porque si no me voy a a hostiar aquí a ver qué es esto eh, sí pues fumarolas la típica zona de materiales no sé yo eh fumarolas mm. sí sí tú te pasas ¿Sí? Te... sí sí estoy ya fumarolas fumarolas a ver pero es que en casi todos los sitios estos de materiales hay como estas chimeneas pero las fumarolas guapas son esas que te pones encima y sales disparado pero no son haters ¿no? esos son haters claro ¿no? bueno claro. sí vale vale No, era por confirmar eh o sea no, no sí 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 tienes razón eh, ya le respondí en el tema de los modos de juego porque acabo de el... volver ah cómo es el tema de los modos de juego si el juego lo es, lo... Se es una part... eh, partida aparte la... que la online no 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 todo es, se comparte es lo mismo es exactamente lo mismo, el online que el privado, que el... Es todo lo mismo. Solo que en uno puedes ver a más jugadores, o lo compartes con más jugadores, mejor dicho, y en el otro no. Pero es todo lo mismo, ¿eh? no cambia nada. Es el mismo juego, la misma partida. si todo tu progreso se comparte en el extremo. Correcto. ¿Por qué no puedo aterrizar? ¿Por qué no puedo aterrizar? Si me está diciendo que sí. Hola. Sí, me pasa lo mismo a mí con la anaconda. Tuve que estacionar a lejos. Ah, igual es por demasiada proximidad a las fumarolas o qué? A mí no me está dejando, pero es que el terreno, no, porque el terreno sí, está es mal. Es por el terreno. A mí me pasa lo mismo con la anaconda. Mira, aquí, eh, eh, me lo pasé. Aquí, aquí hay una zona que te deja. Sí, a mí ahí atrás me dejaba, pero no. Y hay varios sitios, eh. A ver. Epa. Aquí. Ahora, Ahora sí. Te lo quité, ¿no? <laughs> ¿no? No, 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 Hay más, hay más. Vale, aquí ese rayo dice que no. Joder. Buggy ah, desplegado. Hago en la puta... No me deja, o sea, cuando estoy a un centímetro me dice que no. Vamos a ver. ahora fumarolas 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 como molan las fumarolas material material mo molibdeno creo que no lo cogí en mi vida esto antimonio bueno. mira mira ese como y sí, bueno es simplemente un sitio estos de farm pero está guapo. bueno de farm no sé mucho si podremos farm bueno de farm oh dios a ver, no pero no 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 es no es un sitio un spot bueno de farm no, pero no. bueno sí es... No se ven. Que no hay nada más. Encontré eh, nada una piedra que poder cargarme. No veo nada más. Y eh, tú hiciste dos, yo hice dos. Habían tres. No, aquí hay otra, mira. A ver, tienen que quedar más. Bueno. Pero no las estoy viendo, ¿eh? Tiene que quedar más cuatro. O sea. <laughs> son las que había ¿eh? no es un sitio para que eh, esto para venir y mira ya que... hay otra ya hay otra sí hay sí hay sí poco pero hay no el sitio bueno no este es el luego vale eh... qué bien hecho está lo del salto hiperespacial pero pues cerca de un sol y me saltó alerta de calor. Hay que solo me alejo y ya, sí. Pero si tú tienes un colector de combustible, si tú te mantienes en una órbita, ¿vale? Donde no te quemes, donde no te abrases, eh, puedes recargar combustible. Que bastante, ¿eh? Me estoy hinchando con la tontería. Bueno, a ver, bastante para lo que es este sitio. Me sí, esperaba claro. menos. Como sea, bueno, te vayas al de farm, es que no 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 acabas, no acabas. ¿eh? No, cabas, no, cabas no, en no, la vida. no. Sí, mira, para ir para la derecha hay más. A la derecha, para la izquierda. Yo y mi dislexia. ¡Jo! Mira, ya que estoy aquí, pues... ¿Qué me hacen falta, qué coño. Hombre. Sí, 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 sí que hay, sí que hay, sí que hay. Sí, hay, sí hay. Si yo estoy sí. haciendo sin parar ahora, eh. Sí que hay, sí que hay, de locos, eh. Uy, 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 uy. Pues al igual A sí ver, que era. Para lo que me esperaba... No, no es de farm este sitio, ¿eh? Pero está bien. No es una mierda de spot, es un spot normal. Claro, pero digo, igual sí que... ¿eh? Sí que hay. No hay tanto, ya te digo. En el otro sitio hay para los dos y sobra. Es que... De verdad que sobra. O sea, para llenar 100 los dos. Y te sobra. Joder, me vas a hacer... Se ¿Sí me va a hacer. Mm, es que me salió humo y todo el de la cabina. Pensé que ya había perdido la nave. Vale, es que no puedes pasar del... Eh, tienes que intentar no pasar de los... A partir de los 80 grados... El... ¿Qué pasa? ¿Por qué no dispara mi...? Eh, igual porque estás elevado y no... Sí. Claro. Eh, a partir de los, de los 80 grados, ¿vale? El... La nave empieza a echar humo. Mi recomendación es, a partir de 80 grados, para atrás. Además te salta la alerta. Bueno, realmente eh, hasta los 100 no va a tener problemas. Ya, pero por eso. Pero sí, pero a los 80 ves rec reculando porque entre el margen de que te sales y no, igual subes a los 100. Claro. Al lado izquierdo del radar está la temperatura, temperatura. Pero que no pasa nada. A ver, por recalentar la nave una estrella tienes que estar bastante rato para explotar, ¿eh? Bueno, sí. con una Sidewinder igual no tanto. <laughs> no había tenido en cuenta ese detalle. Claro. Que no es la Phantom y... Ni la shifting Coño, Pues hay, eh. me sí estoy que quedando es loco que Es que por eso te digo, es que yo estaba viendo el radar Aquí, donde estamos ahora Y estaba flipando, digo, joder Es que tan, tan malo no es, sabes No, no Más por ahí Vale, se lo vas a coger tú, entiendo Sí pero vamos, que tienes por aquí al lado de sobra Si abres contacto vas a flipar Mira por aquí ya Hay de todo que a mí me hacen falta bueno aquí te sale antimonio y lo, sí. lo rentable es el antimonio el antimonio sí te renta es tier 4 eh, con el máximo el resto no son muy allá el resto Pierro, bueno, ro, fósforo va bien al final son materiales pero sí, sí que para ingenierizar pues no te hacen falta muchos de esos pues al final va a ser que me va a gustar a mí Europa, fíjate. Eh, coño, que le di... La marcha atrás. Y yo soy... recordar el puzzle de esta zona que nunca lo vi. Y yo soy muy malo haciendo marcha atrás. Tengo la prueba de... Que pesa unos 15 kilos. La prueba. Pesa unos Aquí 15 kilos y mide 70 que centímetros. No me deja cogerlo porque ya lo tengo lleno. Eh, si lo quieres tú. Voy. Lo tengo marcado. Why not? Estoy yendo, eh. Sí, porque no lo puedo coger. Ahí se va a quedar. Sí, para que se quede ahí mirando para el aire. No. Me lo llevo dónde está dónde está dónde está joder que hay más señales por aquí tú dónde está ahí para mí Ñam. pues no es tan malo eh estuvimos en sitios peores no 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 es tan malo no es tan malo está bien sí estuvimos en sitios peores tío no, no es una pérdida de tiempo estar aquí tampoco no. es el mejor spot del mundo pero joder si quieres farmearte el antimonio salía no es lo que más sí. a ver Salen más cosas, ¿no? Es que, claro, aquí sale de un poco de todo. En el otro spot de farmeo ya te digo, en cada planeta sale un material. Claro. Y ya no es el momento, pero hombre... Pues es que está en sol esto, está aquí al lado. Si sí. claro. en algún momento dices, me hace falta materiales, así voy aquí y luego los cambio. Claro. Pues no está mal, ¿eh? Es lo, que, es lo que yo te decía, que tampoco, joder, estuvimos en sitios peores, ¿sabes? Sí, el de planeta de los de era una basura, la de esto. Aquí sí hay bien para los dos. Sí, sí. Me estoy hinchando, la verdad. Vale, pues... ya estaría o no. Sí, no veo más señales aquí. Menos, sí, aquí si movemos, hay, aquí seguro hay que una, hay. aquí hay una. A ver por aquí, vamos a ver por aquí. Sí, mira, ahí tienes una y. una, eh. Y una. Y ya está. Y yo creo que ya nos lo hicimos todo. Coño, revienta ya, pesado. ¡Cromo! ¡Oh! Lo pillé. Y creo que ya. Bueno, no está mal. Un momentito... Tengo que hacer una cosa. Que está. Fiar todo mastodonte, titán. Voy a echar un vistazo por aquí mientras tanto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo se ve esto. A ver cómo se ve esto. Sin la visión nocturna y sin luces. Guapo, guapo, guapo. Um, a ver. chavales. Vale. Si me estrello con un planeta en velocidad de crucero, mueres o algo. No, antes de estrellarte te saca de la velocidad de crucero con a cambio de tener un pequeño daño en la nave, ¿vale? Y te salta te... y tiene un mecanismo de seguridad sí. y te saca y te saca Con del cualquier objeto las estrellas lo mismo todo por eso de que ah, no te ah, revientes son vivo son super cruceros eh <laughs> normal no forces... hay mecanismo de seguridad que te valga eh y yo lo digo por si acaso dónde tengo mi nave aquí coño? Caer la olla la SRV Ya, ya es porque alguna razón eh, quede muy cerca de un planeta y me tocó ir al vector de escape o algo, no entendí bien qué pasó. Sí, claro, te acercaste demasiado, te quitó del super crucero y, y luego tienes que para volver a salir alinearte. Si me vuelvo molesto con tanta pregunta, me dicen, no, 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 para nada. Para nada, estamos para eso, eh. Lo poco que yo te pueda enseñar, Tu pregunta que yo, vamos, no tengo problema ninguno, de verdad. Ojalá, ojalá, cuando yo empecé a hacer que... Ahora voy a, a matizar bien, pero ojalá cuando yo empecé tuviera alguien a quien preguntarle. Ojalá. Ojalá, ¿eh? Yo caguías. Ahora bien, ahora bien, doy gracias a que hoy en día tengo a quien preguntarle. Que para eso está Zuri y está ahora Darcel, que es una enciclopedia. Además, yo paso bueno, las tardes o noche buscando nuevos. Claro, de... Es que si no, al final, yo creo que a todos nos pasa. ¿eh? Yo creo que a todo jugador sí. le ha pasado en algún momento. O sea, aprendes cómo va el juego, pero llega un punto donde te estancas porque no sabes no por sabes dónde tirar. No sabes Decía... por dónde tirar. Yo llego a un momento, mira, yo empecé a jugar. Y yo también me estanqué, ¿eh? por eso te lo digo. Claro. Y... Es que es lo normal. Empecé a jugar a esto, sobre todo los Androids, claro. Yo empecé a jugar y Igual que tú. Y empecé a hacer lo que te dije: misiones de esto, de, de, de cartero. Eh, empecé a hacer misiones de, de transporte. Cuando ya me pude comprar eh, una nave un poquito mejor, ya le metí carga y empecé a hacer misiones de transporte. Después eh, me compré una nave de combate. Va, 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 va. Empecé a hacer todo esto en el principio que hacemos todos. Todos. Y cuando ya hice todo eso. Un día me senté aquí, encendí el juego y dije, ¿y ahora qué? Y lo dejé. Y dejé el juego. Dejé el juego, estuve tiempo sin jugar, de vez en cuando entraba, hacía alguna misión de transporte, alguna misión de tal, pero dejé el juego. Lo volví a retomar, lo volví a dejar y así sucesivamente. Eh, y un día conocí a Zuri y Zuri me dijo: Ven, ven, ven aquí conmigo, ven, ven, dame la manito, ven, ven que te voy a llevar yo. Y me quitó la venda de los ojos y me dijo: Mira, esto es todo lo que puedes hacer. Y me lo explicó: Me explicó, esto se hace así, esto se hace así y esto se hace así. Y desde entonces. Maravilla, muchacho. Desde entonces es, es otra cosa. Esto. Otra cosa. Otra cosa. Por eso, cualquier duda que tengas, pa'lante. Ni te lo pienses. Pregunta, sin miedo. Sin miedo. A ver, que aquí tampoco lo sabemos todo, pero lo haremos si bueno, claro. hace falta. Y, y al final aprenderemos todo. Si tú claro. preguntas algo que no sabemos, también nos va bien porque aprendemos. ¿sí? Tanto tú. Porque es imposible saberlo todo aquí en este juego, claro. te vuelves loco. Tanto tú como cualquiera, ¿eh? Cualquiera sí, claro. que quiera preguntar, adelante, pa'lante. Sin miedo. Sin miedo que no comemos a nadie y sin miedo que aquí estamos todos para aprender. Ya te digo. Vale, voy a ir a la estación que tenemos hasta aquí al lado. Pregunta que qué pasa si se queda sin combustible en el espacio. Bueno, tienes varias opciones, pero te lo explique él. Mira. ¿Tienes dos? O... Yo? Sí, dale. Esto es divertido, eh. Hay ya, que... Dos Perdón. opciones. Sí, dos, exactamente dos. Autodestruirte. Botón rojo, como dice él. O sí. pedirle ayuda a un amigo o ya... Así extremadamente extremamente, la ayuda a Fuel Rats, que es el plan que te había contado que se dedica a rescatar pobres que refejar. están parados por el espacio. Correcto. A los Fuel Rats. Eso, nada, te vienen ahí con los drones, te transfieren su combustible a tu nave y te dicen, venga, buena claro. suerte y a ver si no te vuelves a quedar sin combustible, ¿eh? Que si no, la próxima te cobramos. Correcto. Ya sí, eso mismo, no gratis, te, anotan, no te, te anoten nada. el nombre. Te apuntan, te apuntan el nombre. Son jugadores, son, son. Son jugadores. Sí, son jugadores. Los Fuel Rats. Es una flota que se llama Fuel Rats y se dedican a eso. Bueno. Si es que este es el juego de total libertad. O sea, aquí puedes hacer lo que quieras, ya te digo. No hay. El límite es el espacio. O sea, <laughs> aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Y si te quieres dedicar a buscar a gente que se ha quedado sin combustible, ir a ayudarles, apuntar su nombre, y decir, bueno, te metemos en nuestra base de datos y como te volvamos a ver sin combustible, la próxima vez te tenemos que cobrar. Lo puedes hacer sin miedo. Es así, es la magia de la Tienen hasta su propia página para poder solicitarles ayuda. Sí, claro. Bueno, y otra cosa que se me olvidó, si te quedas sin combustible Desconecta Desconecta porque se apaga la nave Y te quedas sin oxígeno Exigeno, al final claro. Y tienes que desconectar y llamar a los fuel Y cuando ellos te digan que conectes, conectas Claro Porque si no, hasta luego Si no, la, 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 la cascas La cascas No la cascas, básicamente El soporte vital no tiene combustible Para mantenerse Y cuando se te acaba el oxígeno Hasta luego al pozo Que es básicamente unos 7 minutos y medio Porque llevas el... Pues el... bueno, depende del soporte vital Sí, que lleva llevo, el soporte vital de serie No hay mucho tiempo, no te da para estar conectado Y esperarte a que, no, a no. que vengan no, claro. no. 6 Ya te digo que estos están locos, o Es sea, que si se tienen que ir a 30.000 años luz, se, se va. van, eh si les sale una llamada de auxilio a 30.000 años luz, se van. Cierca. Claro, que es para eso, porque llamar a un fuel rat en la burbuja, pues hombre, no sé yo, ¿sabes? Claro. Eh, yo no los molestaría para eso, pero si me voy de exploración y estoy a 30.000, sí. pues sí, sí los llamo. Es y, y ponte que 30.000 son Cerca, hola. Sí, MC Polis. Despliega tren de aterrizaje. Bueno, eso que se escucha es Circa, es. Ya, ya. Ya verás. un ordenador. de a bordo, por así decirlo. Conectado con Voice Attack y puedes controlar la. la nave. Por supuesto, comandante en Polis. Pues a mí me está hablando. Gracias, Circa. Su conexión a la API de Frontier está operativa. Comandante MC Polis. MC, sí, MC. Vale, gracias, Irka. Vamos a empezar mantenimiento avanzado, a ver cómo tenemos la. Muy bien. Vamos a ver, porque aquí había. Integridad reparada. Paint reparada. Bueno, pues voy a ir cambiando la, la cráptica. El mercado negro y aquí búsqueda y rescate. Esas pues, de accidentes, cajas negras, cápsula de escape ocupada. No sé, por, no sé cuánto darán por esto. Nunca lo hice. No sé cuánto verdad, darán. Es que, es que pff, nunca hice rescate, nunca hice pasajeros. Yo pasajeros tengo muchas ganas de hacer. Pero ya te digo, no tengo ni idea de cuánto darán por por hacer cápsulas de escape y. Bueno, es Nunca un buen hice... momento para ser rescate. Piratería, que eso sí que tengo ganas de probarlo. Hacerme una nave eh, pirata de NPCs. Y. Uf. Con los drones de extracción y toda la movida. Pero por las risas, porque dinero no creo que saquen mucho. Pero. Hombre, no sé. Pues sí, ¿eh? Igual, sí. Igual sí. ¿Si te vas a sistemas mineros? Yo, yo creo que sí. Datos de exploración de 11 sistemas, vendidos por 172.701 créditos. Perfecto. ¿Cuánto hemos vendido? Ha sí, sido risas. Vale. Mm. <coughs> Pues ahora, ¿qué me llegó? Me llegó un... Hola comandante, nos complace informante de que tu reputación ha aumentado cordial. Cumplimos misiones para nosotros y quieres seguir mejorando tu reputación. De parte del equipo de operaciones de Soul Workers Party. Lo que sí que me interesa saber, no sé si alguien lo sabe, es... Eh, ¿Cómo cojones desbloqueamos el acceso? O sea, ¿cómo, con, ¿cómo conseguimos acceso a Tritón? A este. ¿Cómo se consigue acceso a este planeta? A bueno, esta luna, mejor dicho. Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo. La verdad. A ver qué nos dice aquí. Ninguno, ninguno. Más terrestres. Radio. Es pequeñito, ¿eh? 0,8 G. Temperatura en superficie. 41 grados cel, eh, Kelvin. Que esto será menos no sé cuántos Celsius. seguro. Sin vulcanismo, sin atmósfera, hielo, roca, metal. Zufre, carbono, hierro, níquel, fósforo, cromo, vanadio, arsénico, molibdeno, rutenio, tungsteno. Si te sale tu tungsteno, te vas con un canto sin los dientes. Pa tres días. Pa tres. Bueno, chavales. Pues... Eh... Ahora vamos a hacer un poquito de... De cosas... De cosas nazis. ¿Vale? Tenemos que hacer un poquito de cosas nazis hoy. ¿Qué es cosas nazis? Hay un evento increíble aquí, no está, no está lejos, está a 400, 400 años luz, de targoides. Que dicen que nos atacan, que dicen que nos dan de hostias. Y hay que responderles, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo les vamos a responder? Pues partiéndoles el ojete. No, no puede ser que vengan los Targoides aquí como si esto fuera su puta casa. ¿Entiendes? No, no, me niego. Me niego. Joder. Entonces vamos a partirles un poco el, el Yopal aquí a, a los idiotas estos. Nos vamos a ir con Furi. Que no sé por qué cojones. No me aparece aquí. A ver, espera un momento que lo estoy buscando, chicos. Por favor. Ve no, no... la web que te mandé. Sí, ahora le he hecho un vistazo. Joder. ¿Qué pasa? No me aparece aquí, tío. Por favor. Por favor, te lo estoy pidiendo, por favor. Quiero hacer una cosa. Y no me estás dejando hacerla. No me aparece Zuri aquí. Me vacila. Mi, 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 me pone de mal humor cuando me vacila así. Vale, y ahora. Ahora creo que sí. A ver. A ver. No. Aún no. Aún no. Bueno, pues eso. Eh, lo he dicho. Que nos vamos a ir... A petar culos de targoide. A petar culos de... De alienígenas. <coughs> que mola mucho petar culos de alienígenas. Nos vamos con el Zuri. Zuri va a cambiar de nave. Y... Y yo iré en el... ¿Cómo se llama? En el caza. Coño, estoy un poco espeso ya, ¿no? Pues cosa mía. Así que nada. ¿Dónde vamos a hacer todo esto? En su canal. Así que nos vamos de Raid. Nos vamos para allí. Y allí seguiremos. ¿Vale? Seguiremos la fiesta. Seguiremos con, con los targoides. Y seguiremos partiendo, partiendo culos. Chavalada, muchas gracias a todos, a los follow, a los subs, muchos a, muchas gracias a los a todos, a los viewers incluidos, por pasaros por aquí. Espero que os la hayáis pasado muy muy bien. Espero que os guste lo que estamos haciendo. Y mañana, más y mejor. Nos vamos con Zuri.